profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de esta tarde sea comprensible y que sea su Santo Espíritu en nosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio que tú nos das, Señor, acercarnos humildemente ante tu presencia. Esto es tu palabra, Señor, que nos llevará a vida eterna. Sabemos de que estamos pasando un corto tiempo como peregrinos en esta tierra, Señor. Sé que todo lo que he creado perecerá y terminará también el tiempo, Señor, y será llegado nuevamente a la eternidad, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, por darnos ese conocimiento, Señor. Como Salomón pedía sabiduría y entendimiento, lo pedimos también esta tarde, Señor, todos tus hijos, oh Padre. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en esta tarde, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, para que vuestro corazón se alimente, Señor, de tu palabra. Ese es el germen tuyo, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Continuamos con el párrafo 11. Dice, la Iglesia Católica nunca aceptó a San Patricio. Sus escuelas estaban todas en el norte de Irlanda. Él protestó a los obispos católicos y ahora ellos lo hacen un santo. Bueno, la Iglesia Católica quemó a Juana de Arco, clamando ella en la estaca, porque ellos dijeron que ella era una bruja. La muchacha veía visiones. Ella era una sierva de Dios. Como unos 100 años después, ellos la reconocieron. Después que ella había muerto y había sido sepultada, así que ellos se arrepintieron, desenterraron los cuerpos de los sacerdotes que lo mataron y los arrojaron en el río. Ellos no lo saben hasta que ya ha pasado, y el Espíritu Santo le está dando a la iglesia su última llamada ahora, y haciendo exactamente lo que la Biblia dijo que haría, y la gente pentecostal está buscando a tientas por encima de ello, observando. Oh, hermanos, no hagan eso, por favor. Escuchen, si estamos esperando que Cristo venga, ¿creen ustedes eso? La congregación dice amén. Bueno, si creemos eso, actuemos de esa manera. ¿Cómo podemos esperar que Cristo venga y gastar 6 millones de dólares en un edificio? ¿Cómo obtienen ustedes estas grandes cosas y hablan tocante a que Cristo viene? Bueno, hermano, deberíamos estar haciendo, preparándonos para el rapto, no para estar aquí en la tierra otros 500 años. Ven, hay algo mal. Sencillamente no cuadra por alguna razón, no tiene sentido para mí por sus frutos. Ustedes lo pudieron decir con sus labios, pero no de su corazón. Ven, ustedes dicen, oh sí, yo creo que Cristo viene, pero sus acciones prueban algo diferente. Párrafo 12. ¿Qué si un hombre le dijo a su esposa que la amaba y luego se va con otra mujer? Ven, las acciones hablan más alto que sus palabras, correcto. No porque lo que digamos en nuestros labios, nuestras acciones prueban lo que realmente está en nuestro corazón. Por eso es que Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ven, y si no es, entonces es hipocresía, perdón, hipocresía. Así que ven ustedes cómo Dios nos clasifica exactamente en esa edad de la iglesia de la Odisea, tibia, hablando de sus labios, por su corazón está lejos. Un segundito, por favor. A ver, continuamos. Oh Dios, cambiemos esa cosa al revés. Regresemos a Dios, regresemos a la Escritura y quedémonos allí mismo hasta que verdaderamente el Pentecostés regrese al corazón humano. No que regrese a una organización, sino que regrese al corazón de la gente en la organización. Eso es lo que deberíamos hacer. Así que Dios, ayúdanos esta semana para hacerlo. Párrafo 13.
Yo estoy orando, ayunando, esperando en Dios. Yo quiero hacer mi parte mientras estoy aquí en California. Ustedes hagan su parte, salgan y traigan a la gente. Dios está haciendo cosas más grandes hoy en día que las que se han hecho desde que Jesucristo estuvo en la tierra. Correcto. Y a la gente le está pasando desapercibido y no lo ve. Esa es la parte mala. Si ellos únicamente lo hubieran conocido como Jesús dijo tocante dijo, si tan solo hubieran conocido su día, si ustedes únicamente lo hubieran conocido, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Si ustedes únicamente hubieran conocido el día de ustedes, de la visitación de ustedes, de esa manera es hoy en día. Siempre ha sido así. Así es como es ahora. Si únicamente hubiéramos conocido el día de la visitación, pero la visitación pasa desapercibida y la gente está buscando muy por acá, por algo más. Y cuando menos piensa, la visitación se termina y allí está. Pero él dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Y todo lo que el padre me ha dado vendrá. Amén. Oh, eso es lo que nos hace. 14. Miren, nos gusta hablarle a la gente para que lo podamos hacer que se sienta bien, pero la mejor cosa por hacer, si hay algo mal, quitemos eso del camino primero, llevemos la cosa hasta el fundamento. Ven, no hace mucho me dijo un hombre, un ministro bien conocido, uno de los mejores en el mundo. Él dijo, hermano Branham, usted está cometiendo un gran error. Yo dije, perdóneme, mi hermano, dígame en dónde está. Él dijo, usted corta muy duro a la gente. Dijo, usted, por ejemplo, usted siempre está regañando a las mujeres por la manera que ellas se visten y usted siempre está criticando esto y eso. Él dijo, vale más que deje de hacer eso, usted arruinará su ministerio. Y yo dije, en cualquier momento que la palabra de Dios arruine mi ministerio, Dios, arruínalo rápidamente porque yo quiero que sea arruinado. Eso está correcto. Yo quiero dar algo que está correcto. La palabra de Dios enseña eso. Y yo digo, Dios, danos de nuevo. Y hombres que se paren fieles por la verdad, sin importar lo que venga o lo que vaya, eso es lo que necesitamos. El Evangelio no es algo para un afeminado. El Evangelio es para hombres, hombres llamados por Dios. Párrafo 15. Ustedes nunca juzguen a un hombre por cuán grandes tenga sus manos y cuán anchos tenga sus hombros. Yo los he oído decir, oh, no es todo un hombre. Yo he visto a hombres que pasaban 200 libras, 90 kilogramos, y no tenían ni una onza de hombre en ellos. Correcto. Ustedes no miden a un hombre por su tamaño. Eso es un bruto. Ustedes lo miden por su carácter. Nunca hubo un hombre de carácter más grande que Jesucristo. Un cuerpo grande, un mulo, es más fuerte que cualquier hombre. Así que él, o un elefante. Así que eso es ser un bruto. Pero un hombre no es hombre por sus músculos que son grandes. Yo no lo mido a él por eso, sino por el tamaño de las bolsas en las rodillas de sus pantalones, debido a que ha estado orando. Así es como se debe medir un hombre, por el carácter. Jesús era un hombre pequeño, un hombrecito, probablemente con los hombros caídos. A los 30 años de edad, él se miraba de 50, dice la Biblia, pero nunca hubo un hombre en la tierra como él, y nunca lo habrá. La Biblia dice, más sin atractivo para que le deseemos, como que escondimos de él el rostro, y todo así. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, y fue azotado, herido y abatido. Mas él llevó nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, debería ser atractivo para la gente. Verdaderamente debería. Debería conmover el corazón. Párrafo 16. Pero, ¿saben ustedes cuál es el problema? Hemos quitado la reunión de oración del miércoles en la noche y hemos puesto un programa de televisión que mantiene a toda la gente entretenida. ¿Y en dónde está el corazón? ¿Dónde están los tesoros? Allí está el corazón también. ¿Y qué hace a la gente que quiere ir a las cosas del mundo? Bueno, ¿saben ustedes la razón que hacen eso? ¿La razón que la gente hace eso? ¿Qué hace un hombre querer emborracharse?
¿Qué hace a la gente querer actuar de la manera que lo hace el mundo? ¿Por qué una persona se quedaría en casa el miércoles en la noche perdiendo una reunión de oración para mirar un cierto programa de televisión? ¿Por qué ellos harían eso? Es porque hay algo en ellos que desean satisfacer. Ellos quieren, hay un lugarcito en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer y Dios hizo ese lugar para él mismo. ¿Cómo se atreven a tratar de tomar las cosas del mundo y meterlas allí, el lugar que Dios hizo para que él mismo se estableciera allí? Dios es nuestro gozo, Dios es nuestro placer, Dios es nuestra satisfacción, allí es en donde pertenece, allí adentro. Permitan que Dios entre y entonces las otras cosas están tan muertas que a ustedes ya ni siquiera les importa nada de ellas. Párrafo 17. Oh, la gente es muy religiosa, siempre lo ha sido. Como prediqué la otra noche, ya que un avivamiento siempre produce gemelos como Esaú y Jacob, un hombre del mundo y el hombre que desea la primogenitura. Ven, siempre todo avivamiento produce eso. Este avivamiento del día postrero ha producido la misma cosa. Es verdad, así que pongámonos al lado de Jacob, del que va a heredar, del que va a entrar a la tierra prometida. Y no podemos estar satisfechos solo con asistir a la iglesia y poner nuestros hombros, nombres en el libro. Si lo estamos, hay algo mal. Continuemos ascendiendo más alto y más alto hasta que alcancemos esa tierra prometida. Párrafo 18. Predicando el otro día en la convención de los hombres cristianos de negocio en Phoenix, Arizona, allí en el salón de baile. Yo dije, Israel no tenía la menor idea cuando estaban gritando y danzando en el espíritu y María en ese, con ese pandero después que ellos cruzaron al otro lado del Mar Rojo y vieron a los capataces muertos detrás de ellos. No tenían la menor idea que estaban a 40 años de distancia de la tierra prometida. Ellos no hubieran podido creer eso. Ellos únicamente estaban como a 4 días de distancia. Pero ellos tenían que tener un, ustedes saben, llegaron a Éxodo 19 y cometieron el error más grande que pudieran haber cometido. Tuvieron que llegar y obtener una ley para que pudieran disputar y organizarse y reunirse. La gracia les había provisto un profeta, la gracia les había provisto un cordero, la gracia les había provisto milagros, la gracia les había dado el avivamiento más grande que ellos alguna vez habían tenido. La gracia les había provisto todas estas cosas y sin embargo ellos desearon una ley. Así es exactamente lo que los padres recibieron en Pentecostés hace como unos 40 años. La gracia lo había provisto, todos ellos estaban en un acuerdo. Todo. El Pentecostés era Pentecostés, pero ellos no pudieron estar satisfechos con eso. Ellos se tuvieron que organizar en una clase llamada las Asambleas de Dios. No, ellos tuvieron que obtener otra, la Iglesia de Dios, la cuadrangular, la unitaria, la dualitaria, la trinitaria y la tetratraria. Y ustedes han estado asentados allí por 40 años. Dios tenga misericordia. Necesitamos un párrafo 19. Bueno, ellos se quedaron allí hasta que murió toda esa gente con esa clase de mente. Entonces un día un Josué se levantó, los abrazó a todos y Dios dijo, han estado en este monte lo suficiente, ahora vayamos hacia el norte y crucemos, tomemos la promesa. Dios puede tomar bautistas o metodistas o lo que él quiera, pero alguien va a cruzar al otro lado. Correcto. Y mientras todavía tengamos nuestras ideas clásicas y nos establezcamos que somos, oh, ustedes se quedarán a sí mismos. Exactamente correcto. Oh, levantémonos, salgamos de ello. ¡Qué cosa! Sacúdanse y comprendan que si Dios todavía es Dios, Él tiene que permanecer. Si Él alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Él no cambia a nuestras maneras. Nosotros tenemos que cambiar nuestras maneras a sus maneras. Oh, yo ni siquiera quería decir eso. Yo solo, párrafo 20. Yo leeré alguna escritura ahora muy bien. En San Juan 12, 20, yo solo voy a leer un versículo. Había ciertos
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora abran en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen eso solemnemente con todo su corazón? La congregación dice: Amén. Ahora, mañana en la noche, vamos a empezar con los servicios de evangelización. Esta noche la vamos a dedicar para la sanidad divina. Párrafo 21. Ahora, es una cosa hablar tocante a algo y es otra cosa hacer que sea la verdad. Lo que hemos hablado y todo es la palabra de Dios, y la única cosa que se necesita es fe para que se obre cualquier promesa divina. Correcto. Si Dios hizo la promesa, entonces Dios está obligado a su promesa. Ahora yo quiero que me den todo su tiempo por unos cuantos minutos. Si ustedes me dan como unos 30 minutos y luego llamaremos a la fila de oración y en unos cuantos minutos nos podemos ir a casa. Párrafo 22, por último, y por favor, hermana Edith, si se alista para continuar. Párrafo 22. Ahora, la primera cosa es, ¿creen ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes de eso solemnemente? Es el mismo en principio, el mismo en poder, tiene el mismo poder que él una vez tuvo, la misma compasión. Si él estuviera aquí, lo cual él sí está aquí hoy, ¿actuaría él exactamente como él lo hizo cuando estuvo aquí antes? ¿O piensen ustedes que después de 2000 años él se hizo un poquito más sabio y un poquito más inteligente y sabe cómo hacer una iglesia diferente y que él tendría que disculparse en lo que él hizo primero en la iglesia de Pentecostés? Así que él se hace una iglesia de Pentecostés diferente para esta última edad. ¿Sería esa su idea? No, si es el mismo, él tendrá las mismas ideas y él era Dios, así que él no puede cambiar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que él tendrá las mismas ideas y los mismos principios, el mismo poder y la misma iglesia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 23 al 32. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 23. Ahora, un día hubo algunas personas que nunca lo habían visto a él, que entraron por casualidad en la reunión o subieron a adorar en la iglesia de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Ellos habían oído tocante a él, así que ellos vinieron a uno de sus siervos y dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y por preguntarle a ese siervo les presentó a Jesús. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ustedes han levantado sus manos, que les gustaría verlo a él, entonces, ¿por qué no lo podemos ver a él? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo podemos ver a él? Si él es el mismo, entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Ustedes levantaron sus manos como aquellos griegos, que a ustedes les gustaría verlo. Yo levanté mi mano, que a mí me gustaría verlo, y él prometió que él estaría con nosotros y nunca nos desampararía. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin de la consumación. Él siempre está aquí, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos ver? 24. Ahora, si él viene en nuestros medios esta noche, ahora, si ustedes están aquí por primera vez, pudiera ser que no entiendan esto, pero yo quiero que ustedes bajen las cortinas del escaparate y se sienten quietamente por el resto de la reunión y escuchen atentamente estas palabras, promesas que yo les voy a leer a ustedes, escritas aquí en este papel, sacadas de la Biblia. Yo les quiero leer algunas promesas y darnos cuenta si él está vivo todavía o no, para ver si nuestra religión cristiana es la verdadera religión y si nuestra concepción pentecostal de ello es verdadera o si es falsa. Aún yo creo en
Miren, aún en todo su error, yo todavía la escojo como la iglesia. Ahora, no es porque ellos son pentecostales. Pentecostés no es una organización. Ahora, ustedes bautistas y metodistas, recuerden eso, católicos y presbiterianos, ustedes no pueden organizar a Dios. Ustedes no organizan a Dios. Pentecostés es una experiencia que metodistas, bautistas, presbiterianos y todos reciben. 25. Ahora, yo siempre he dicho, si un hombre es católico y está dependiendo de la Iglesia Católica para salvación, él está perdido. Y si él es bautista y está dependiendo de la Iglesia Bautista para salvación, él está perdido. Si él es pentecostal y está dependiendo en la Iglesia Pentecostal para salvación, él está perdido. Pero si él es católico y está dependiendo en Jesucristo, él es salvo por fe, su propia fe. Si él es bautista o pentecostal, está dependiendo en Jesucristo para salvación. Pues es por fe que ustedes son salvos. Y eso es por medio de la gracia de Dios, correcto. Su fe personal en Jesucristo es lo que lo salva a usted. 26. Ahora, si este es su libro, yo tuve una entrevista no hace mucho con un sacerdote católico. Él fue a mi casa para preguntar tocante a que si yo había bautizado a una muchacha que cuando ella era una bebé, o mejor dicho, cuando era una muchachita, como de 15 años, ella se volvió a casar y se casó con un católico. Él la tuvo que volver a bautizar. Y el obispo me hizo algunas preguntas. Y él me preguntó si yo la había bautizado. Y le dije que en el bautismo cristiano por inmersión. Él dijo, la Iglesia Católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Así que él regresó al pasado y dijo, en los días de la Biblia. Yo dije, entonces, ¿reclama usted que la Biblia es, que la Iglesia Católica escribió la Biblia? Dijo, Jesucristo organizó la Iglesia Católica y puso a Pedro como el dirigente de ella, y a los 12 apóstoles. Y esa fue la primera iglesia católica. Yo dije, entonces, si es infalible y no cambia, ¿por qué ahora se han hecho tantos cambios? Bueno, ustedes tienen 10.000 mujeres allí a las que ustedes les oran. Gente muerta. Y hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. El hombre es Jesucristo, no Marías, ni nada más. ¿Ven? Yo dije, ¿por qué? 27. Él dijo, bueno, ¿ve usted, señor Branham? Nosotros no debemos arguir sobre la palabra. Yo dije, yo no estoy arguyendo sobre la palabra. Yo solo le estoy preguntando a usted. Yo dije, yo tengo las dos Babilonias de Islo. Yo tengo las historias más antiguas que pude encontrar. Tengo los padres de Nicea, el concilio de Nicea, el concilio de pre-Nicea. Y todas aquí en mi estudio. Muéstreme en alguna parte en donde hubo una iglesia católica, sino hasta el año 305. Muéstreme en dónde estaba. Él dijo, usted está citando historia. Yo dije, como supe yo que hubo un George Washington aquí, sino por medio de la historia, muéstreme algo diferente. ¿Ven? Yo dije, eso es exactamente correcto. Dios nunca organizó una iglesia y nunca fue el plan de Dios hacerlo. Las organizaciones, la madre iglesia, es la católica. Y todo el resto de ellas salen de esa misma organización de acuerdo a Apocalipsis 17. Eso es exactamente correcto. Rompiendo el compañerismo. Todos somos uno. El Pentecostés es para metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos. El que quiera que venga y tome de la fuente el agua de la vida gratuitamente, correcto. Ahora, si Jesús es el 28. Ahora, yo no estoy hablando en contra de estas organizaciones, pero cuando ustedes levantan una pequeña cerca alrededor, como una cosita que vi en una ocasión de un pequeño mono sentado en el árbol, y él dijo, miró a los otros pequeños monos y dijo, ustedes saben, ellos nos dicen que nos están diciendo, o mejor dicho, ellos dicen allá que ellos provienen de nosotros. Él dijo que no podía creer eso. Dijo, cercaría yo mi árbol
para que mi mono compañero no pudiera venir y coger un coco cuando él lo quisiera? ¿Diría yo que soy el único mono que hay en el árbol? Dijo, bueno, si lo hiciera, entonces la raza de monos está caída. Eso es, buenas. Eso es correcto también. Sí, 29. Cuando nosotros tratamos de cercar algo, Dios no levanta cercas. Él derriba las cercas. Derribó la pared inmediatamente de separación y todo lo hizo uno en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es para todos nosotros, para que todos podamos ver la gloria de Dios. En todas mis reuniones yo nunca lo he visto él decir, bueno, este hombre es un presbiteriano, así que él no puede ser sanado. Y este otro es bautista, así que él no puede ser sanado. Él no sana a la gente de esa manera. Es en base a su fe y no en base a su denominación, correcto. Ahora, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la Iglesia Católica diría, seguro nosotros creemos eso. Nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los bautistas dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Los católicos dirían, nosotros creemos eso en nuestra iglesia. Ahora, si yo fuera a basar esta plática sobre la bautista, la iglesia de la cual yo salí, si yo la fuera a basar sobre la pentecostal, o si yo la fuera a basar sobre cualquier otra de las organizaciones pentecostales, vale más que me detenga. Eso es todo. 30. Pero únicamente hay una cosa por hacer. Tiene que haber algo correcto y algo incorrecto. Esa es exactamente la verdad. Ustedes no pueden tener lo incorrecto y lo correcto al mismo tiempo. Nosotros tenemos un dólar falso porque fue hecho de un dólar real. Ahora, ¿cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabríamos entonces? La Iglesia Católica diría, nosotros somos la organización más antigua. La Pentecostal diría, bueno, nosotros empezamos allá en el pasado, antes de la organización. Muy bien. Sencillamente seguiríamos con todo esto. Los bautistas dirían, nosotros empezamos con Juan. Él fue el primer bautista, aún antes que llegara Jesús en la escena. Bueno, ustedes tendrían toda clase de argumentos, pero analicémoslo y démonos cuenta. 31. Ahora, ¿qué si nosotros fuéramos al centro para buscar a Jesús? Que él es el mismo, veríamos a un hombre venir con una túnica puesta como él la usó y pensáramos mentalmente que él tenía cabello largo. Nosotros no tenemos registro de eso, que él tenía cabello largo, no sabemos. Pero digamos que vimos que a un hombre que se parecía al del cuadro que el artista pintó de Jesús y él tenía cicatrices en sus manos, cicatrices en sus pies. Y marcas de espinas y lo demás. Y se parecía quizás al cuadro que Holman hizo de él. El rostro a los 33. O quizás a algunos de los otros. Como el de la inspiración. O algún cuadro. Eso todavía no pudiera ser Jesús. Y les diré por qué. Porque ningún hombre verá a Jesús en la tierra en un cuerpo físico. Hasta que primero él se vaya a la gloria, porque seremos arrebatados para encontrarlo a él en el aire, correcto. Porque él dijo que en los últimos días habría falsos cristos, y todo diciendo, he aquí, él está en el desierto y en los aposentos, no lo creáis. 32. Pero él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Y el Espíritu que estaba en Cristo hará las mismas cosas que él hizo, porque es la misma vida. Si ustedes ponen la vida de una vid de uva en una vid de pepino, producirá uvas. Si ustedes ponen la vida de un durazno en un sicómoro, producirá durazno. ¿Ven? Exactamente correcto, porque es la vida que está dentro de él lo que produce. Y la vida que está en la iglesia de Jesucristo producirá las obras y las características de Jesucristo. Y la iglesia es un individuo. Dios lidia con Israel como una nación, pero con los gentiles como individuos. Ahora, ustedes lo captan, ¿verdad? ¿Ven? Individualmente, una nación
Una nación será salva cuando Israel vuelva a Dios. Israel nacerá de una sola vez, de la noche a la mañana, cuando él vuelva a Dios. Pero entonces, cuando se refiere a los gentiles, son individuos. Él toma a un pueblo de los gentiles por causa de su nombre, formando a su novia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 33 al 42. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 33. Ahora, ¿qué haríamos entonces esta noche si nosotros nos quisiéramos dar cuenta en qué iglesia está él? Si yo quisiera ver si él está en la iglesia pentecostal, si yo quisiera ver si él está en la iglesia bautista, o en la iglesia católica, la organización más antigua, o en cuál de ellas, o en la luterana, la cual sigue a la católica y luego sigue Wesley, y así sucesivamente. Si yo fuera allá a buscar en esas iglesias, ¿qué buscaría? ¿A un hombre que se pareciera a él? No, pudiera haber muchos hombres que se parecieran a él. Exactamente. ¿Qué buscaría yo? Bueno, yo buscaría a un hombre que tuviera una vida en él. Yo buscaría una iglesia que tuviera un espíritu en ella, igual que su espíritu. ¿Ven? Yo buscaría ver sus obras. Él dijo, el que cree en mí, San Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Es correcto eso? Luego nosotros. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, ustedes encuentran en la traducción allá que dice, mayores que estas él hará. Él. Pero, de hecho, la traducción correcta de ello es, yo tengo el diaglot enfático. Y dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y más que estas, él hará. No mayores, porque ellos no pudieran hacer mayores. Él levantó a los muertos, sanó a los enfermos, detuvo la naturaleza. No hay nada que pudiera ser mayor, pero no es en calidad, sino es en cantidad que él pudiera hacer más. 34. Porque en ese entonces él, Dios, estaba en un solo hombre, Cristo Jesús. En él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora, cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, ustedes se fijan, lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Antes que ellos empezaran a hablar en lenguas, hubo lenguas de fuego. Ese era Dios separándose él mismo de ser la columna de fuego para estar en cada miembro de su iglesia. Dios separándose, él mismo para que así él mismo pudiera estar universalmente en donde quiera a la vez. En estos momentos servicios de sanidad se están llevando a cabo en África. El cojo está andando, el cielo está viendo, por todo el mundo, la iglesia universal del Señor Jesucristo en individuos, hombres quienes están viviendo y le sirven a él. Dios mismo se separó y él mismo se colocó entre ellos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Ven? ¿Ven? Yo estaré todavía un poco y el mundo, el cosmos allí, el orden mundial, no me verá más. Mas vosotros, la iglesia, me veréis. Porque yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Correcto? Yo estaré con vosotros. ¿Ven? La Iglesia Universal del Señor Jesucristo, yo estaré con vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. 35. Ahora pensemos solo un momento ahora lo que él hizo en ese entonces. Veamos qué clase de obras él hizo y cómo él mismo se dio a conocer. Ahora tomemos, por ejemplo, que él fue llamado el Mesías. Y el Mesías significa el ungido, el Cristo. Él había sido prometido desde el huerto del Edén, allá en Génesis. Ahora, solo regresemos y démonos cuenta. Ahora leímos esta noche de San Juan 12, regresemos a San Juan 1 y luego nos daremos cuenta lo que él era. Y si podemos encontrar lo que él era
y a qué iglesia él pertenecía, a qué organización él iba, y entonces, si es nuestra organización, nosotros podemos estar satisfechos con ella. Y si nos damos cuenta lo que él era, y lo que él era en aquel entonces, y lo que él hizo en aquel entonces, él debería hacer la misma cosa, y hacer la misma cosa hoy, porque él dijo que lo haría. ¿Satisfaría eso a la iglesia? Ahora regresemos y démonos cuenta. Ahora, yo citaré y ustedes lean. Y cuando se vayan a casa, tomen estos capítulos a los que yo me refiera aquí. Y luego, cuando tengamos, si fuéramos a tener un servicio de sanidad constante, continuaríamos martillando desde Génesis hasta Apocalipsis para mostrar que esta es la verdad. Amén. 36. Ahora, ustedes pudieran tener todas sus ideas fijas, así también los fariseos, de lo que el Mesías haría cuando él viniera. Pero él vino un poco diferente. Sin embargo, él vino exactamente según la Escritura dijo, de la manera que ellos, que la Escritura dijo que él vendría. Ahora fijémonos en él solo un momento. Nos damos cuenta que después de su nacimiento, cuando llegó a los 30 años de edad, su primo segundo, Juan, estaba bautizando en el desierto. Y Jesús fue allí y fue bautizado, y los cielos fueron abiertos, y él vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Y él se fue al desierto y fue tentado por 40 días por el diablo, y regresó con su ministerio. Y la primera cosa que él empezó a hacer, lo encontramos aquí en Juan, él empezó a sanar a la gente enferma, y luego allí estaba un hombre que se llamaba Andrés, Juan 1, que había creído en él. Tomémoslo a él solo por un momento. Tomemos ahora como él mismo se dio a conocer como el Mesías. 37. Ahora recuerden que Dios siempre da señales y prodigios. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora escuchen atentamente. Solo no va a tomar mucho tiempo si podemos hacer que vean el mensaje. No habrá una sola persona aquí en una silla de ruedas. No habrá una sola persona enferma en este edificio. En 40 minutos contando desde ahorita, si ustedes escuchan atentamente y lo captan. Ahora, comprobémoslo. Eso es lo que la Biblia dice. Probad todas las cosas. Miren, si él hizo la promesa, él tiene que cumplir la promesa. Y Dios en el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño, de la manera que ellos se daban cuenta si eso era verdad o no, iban al Urín y Tumín. Los pastores y los demás saben tocante a eso. La pechera de Aarón, él tenía las 12 piedras, las piedras de nacimiento de los patriarcas. Estaba colgando en un poste en el templo, y cuando el profeta empezaba a profetizar o el soñador contaba el sueño, no importaba cuán real sonaba, si no destellaba esa conglomeración de luces allí, lo sobrenatural no estaba orando, así que ellos rehusaban el mensaje. A mí no me importa cuán bien sonaba, cuánto cuadraba con la teología del doctor fulano de tal, o cuánto cuadraba con esta iglesia o esa organización. Ellos lo condenaban porque lo sobrenatural no obraba. ¿Amén? Empiezo a sentir religioso. Sí, señor. Donde hay un Dios sobrenatural, va a haber cosas sobrenaturales sucediendo. Aleluya. No lo puede evitar. Tiene que ser de esa manera. 38. Ahora fíjense. Miren cuando ese sacerdocio cesó. El sacerdocio arónico. Entonces ese Urín y Tumín fue quitado. Pero Dios tiene otro Urín y Tumín, lo cual es su palabra, la Biblia. Ahora, si Dios hace una promesa en la Biblia, y luego si ustedes reciben eso, la promesa sobrenatural hará una manifestación sobrenatural. Porque Dios vindicará su palabra, absolutamente. Si no lo hace, entonces no es la palabra de Dios. Entonces, si nuestra fe no es lo suficiente grande, no la nieguen. Si Dios hizo la promesa, digan, así es, pero yo no tengo la fe suficiente para hacerlo, que el otro hombre lo haga. Si yo no tengo la fe suficiente para empezar a caminar como Enoch lo hizo y tomar un paseo una tarde e irme a casa con Dios, yo nunca me pondré en el camino de alguien más que sí tiene la fe suficiente para hacerlo. Yo diré, alabado sea Dios por ese hermano. Él salió caminando de la tierra.
Yo sencillamente estoy agradecido por eso. Yo no lo puedo hacer, pero estoy agradecido que él sí lo hizo. ¿No? ¿Ven? Yo creo eso. Y no me quiero poner en el camino de cualquiera que tiene fe para hacer que la palabra de Dios sea confirmada. Ahora, tiene que venir de la palabra. 29. Ahora, cuando vino Jesús, él vino a los suyos, a los judíos. Ahora nos damos cuenta que él tenía una señal mesiánica que lo seguía a él. Juan dio testimonio de ello y se miraba como una paloma, una luz descendiendo del cielo. Él lo notó. Ahora, cuando esa luz o paloma entró al Hijo del Hombre, nos fijamos lo que sucedió. 40. Andrés, empecemos con él. Nosotros, ahora estoy en San Juan 1, el primer capítulo. Nos damos cuenta que Andrés, tan pronto como creyó en el Señor Jesucristo, él fue a conseguir a Simón Pedro. Su nombre era Simón. Entonces, y él le dijo a Simón, mira, tienes que ir y ver. Entremos en su conversación. Ambos son pescadores. Yo puedo ver a Simón, quizás el mayor de los dos, sentarse en el lado de la barca y decir, Andrés, ahora tú sabes que ambos somos fariseos, por razón de que seguimos a nuestro anciano padre, quien era fariseo. Y yo recuerdo, Andrés, que antes que mi padre muriera, cuando yo todavía era un muchacho, un día después de que habíamos pescado en el mar todo el día, llegamos y papá había orado vehementemente para que obtuviéramos peces. Y en la última hora pescamos los peces para nuestra comida para el día siguiente. Oh, yo puedo ver cómo mamá siempre estaba de rodillas orando, cómo confiábamos que Dios nos ayudara. Oh, seguro que sí, hermano Simón. Yo recuerdo eso muy bien. 31. Bueno, yo recuerdo, Simón, que mi padre me dijo un día, mientras él peinaba mi cabello hacia atrás con los dedos de su mano, y yo ponía mis manos sobre sus cabellos canosos. Y él dijo, Simón, hijo mío, yo siempre he deseado vivir para ver el día cuando nuestro liberador, el Mesías, venga. Pero me estoy envejeciendo ahora, así que me supongo que no seré capaz de verlo, Simón. Pero tú eres un muchachito, sin duda tú lo verás en tu día. Ahora, va a haber mucha confusión. Siempre la hay, Simón. Justamente antes que lo sobrenatural suceda, sucederán muchas cosas falsas. Pero quiero que recuerdes esto, Simón, que cuando venga el Mesías hará la señal del Mesías, y tú lo conocerás a él por la señal. Moisés así lo dijo, pues Moisés dijo, allá en el capítulo de Deuteronomio encontramos esto, que él dijo que el Señor, Deuteronomio 18:15, si ustedes lo quieren anotar para leerlo, lean el resto del capítulo, que el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Vendrá a suceder que aquel que no oiga a este profeta será cortado de entre el pueblo. ¿Ves? 32 por último. Ahora, él dijo, ahora recuerda, Simón, quizás haya grandes predicadores dinámicos que se levantarán. Quizás haya grandes hombres que se levantarán. Pero recuerda que como judíos sabemos que Dios nos está enviando un profeta. Un profeta, Mesías, y la razón. Ahora no hemos tenido un profeta por 400 años, desde Malaquías. Pero cuando el Mesías venga, él será un Dios profeta. Lo conoceremos a él por eso. Ahora, no te olvides de eso, Simón. Ahora, él dijo, Andrés, tú pudieras decir que ese es un gran hombre, que él puede mantener a la gente en suspenso. Pero para mí, él tiene que ser un profeta, porque el Mesías... Y yo te oí hablar tocante a ese hombre en el desierto y lo demás de Juan. Él quizás sea un profeta también. Yo no sé, pero este Mesías será un Dios profeta. Él será un profeta y más. Él será más que un profeta. Él será un profeta y más. Yo iré contigo algún día. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Continuamos, párrafo 43, dice, yo me puedo imaginar ver a Andrés, entonces, irse al servicio para oír a Jesús de Nazaret, y él regresó a casa y le contó a él algunas cosas que sucedieron. Así que, al día siguiente, quizás Simón decidió que iría.
Y ustedes recuerden que él se lo dio las llaves. A Simón se le dieron. Después, él era un hombre ignorante. Él no salió de ninguno de los seminarios ni de las escuelas bíblicas de ellos. Él ni siquiera podía afirmar su propio nombre, Simón Pedro. La Biblia dice que era del vulgo y sin letras, pero ellos le reconocían que él había estado con Jesús. Ahora, esa es la cosa principal. Ese es el verdadero Pentecostés. Ven. Párrafo 43. Ahora, nos damos cuenta que él fue allá y quizás acompañó a Andrés y una gran multitud de gente había por donde quiera. Y tan pronto como él vio al Señor Jesús, se preguntaba si él era el Mesías. Miren, nosotros no vamos a dar cuenta lo que era el Mesías. Y tan pronto como él entró en la presencia del Mesías, él lo miró a él y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. ¡Oh, hermanos! Eso fue suficiente para él. No únicamente él sabía quién era él. Él conocía a ese anciano padre piadoso, quien le había dicho lo que él sería. Eso lo concluyó para siempre. Ese era el Mesías. Sí, Señor. Si ese era el Mesías ayer, dándose él mismo a conocer a lo suyo, ese es el Mesías hoy día, dándose él mismo a conocer a lo suyo. Recuerden, a lo suyo, vamos a entrar en eso en un momento. Párrafo 45. Ahora, ¿qué era eso? Había muchos parados allí, quizás que no entendían eso, pero Simón reconoció porque él estaba esperando a ese tipo de persona. Él fue guiado por el Espíritu. Él reconoció por la Escritura que ese era exactamente el Mesías. Él no únicamente lo conocía a él, sino que conocía a su Padre y él los llamó a ambos por sus nombres. Y allí estuvo un hombre llamado Felipe y Felipe dijo, oye, ese es. Yo sé que ese es el Mesías y ese fue rodeado la montaña. 15 millas, 24 kilómetros, rodeando la montaña para encontrar a un amigo para decirle al respecto. Hay algo al respecto con cuando usted realmente recibe una visión de Cristo, que no se puede mantener quieto. Usted le tiene que decir a alguien al respecto. Solo un toque de él y pone su alma en fuego. Yo tengo un amigo llamado Natanael. Él es un gran hombre, él es un buen erudito y se fue rodeado a la montaña. Párrafo 46. Probablemente era en el atardecer cuando él llegó. Él tocó en la puerta y la esposa de Natanael abrió la puerta. Mira, nada más, es nuestro amigo Felipe. Oh, ¿dónde está Natanael? Fue a caminar al huerto. Él fue al huerto y encontró allí, debajo de una higuera, encontró a Natanael arrodillado, tal vez orando. Oh, Señor Dios, tú nos prometiste liberación. La estamos esperando, la hemos estado esperando. ¿Cuándo lo cumplirás, oh Señor Dios? Yo estoy esperando esa promesa que tú diste. Se levanta y se sacude el polvo de su ropa así, y él voltea. ¿Y quién estaba parado allí? Sino Felipe, sin duda. Él dijo, Felipe, mi amigo. Y antes que él dijera algo como, ¿cómo has estado? ¿Van creciendo bien los árboles? Él tenía un mensaje urgente, algo real. Él dijo, ven, ve a quién hemos encontrado. ¡Oh, directamente al asunto! Ven, ve a quién hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él es el Mesías. Yo sé que él es el Mesías. Párrafo 47. Oh, miren, yo me puedo imaginar a Natanael decir, mira, Felipe, mira, yo sé que hemos tenido muchas lecciones de Biblia, que hemos tenido muchas buenas enseñanzas juntos y nosotros sabemos, tú y yo sabemos. Ahora, ¿qué ha pasado, Felipe? ¿Te volviste loco? Bueno, ¿qué te ha pasado, Felipe? Ahora, no me vengas a decir que este Mesías pudiera haber salido de Nazaret. Ahora, nosotros sabemos, oímos la última plática de Caifás, que algún día el Mesías vendrá. Y probablemente aterrizaría como un aeroplano. Tú sabes, allí junto al templo. Él vendría a nuestra organización porque es la más grande que hay en el país. Y él vendría. Y si él no viene a la nuestra, no lo creeremos. Nosotros no tendremos nada que ver con ellos. No cooperaremos con el resto de ellos. No, tiene que. Él vendrá a nosotros. Nosotros somos los indicados. Párrafo 48. Y él saldría de allí e iría a Caifás, el sumo sacerdote, nuestro obispo, y diría, yo soy el Mesías, yo he venido ahora para tomar control.
Seguro que esa es la manera que va a suceder. Esa idea nunca ha dejado a la gente. Correcto. Pero ¿saben qué? Dios hace cosas de la manera que Él las quiere hacer. Él generalmente las hace contrario a la manera que nosotros lo tenemos todo arreglado para recibir, para que así Él mismo se ha escondido de los ojos de los sabios y entendidos y se ha revelado a los niños que se humillan y aprenden de Él. Ahora, rápidamente, observen lo que sucedió. Párrafo 49. Pero yo puedo oír a Felipe ir a él con algo que era positivo. No algunas palabras que él había dicho, sino algo que él había hecho. Ahora, yo le digo, yo lo oigo decir, Natanael, tú eres un erudito en la escritura. Sí, señor. ¿Qué clase de hombre será el Mesías? Bueno, el Mesías será un profeta. Sí, señor, eso es verdad, porque Moisés nos dijo, nuestro líder, que él iba. Hemos dependido en sus palabras y deberíamos depender en él hasta que viniera un profeta. Y él sería el Mesías y mostraría la señal del Mesías. Sí, y bueno, este Jesús de Nazaret del cual estoy hablando, ¿recuerdas aquel pescador allá que ellos lo llamaban Simón, del cual tú compraste del pescado en aquella ocasión? Y él ni siquiera podía firmar el recibo de ello. Sí, yo lo conozco. Yo conocí bien a su padre, muy bien. Bueno, el otro día su hermano lo llevó a la audiencia donde Jesús estaba parado. Él miró alrededor y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, tú lo conoces a ambos. ¿Y él hizo eso? Sí. ¿Quién le dijo a él al respecto? Nadie, su hermano Andrés solo llevó a Simón, llegó allí. ¿Sabes que no me sorprendería que él te dijera quién eres tú cuando llegues allí? Bueno, yo no sé tocante a eso ahora. Yo tengo que ver, tú sabes, yo he sido un ortodoxo por mucho tiempo, así que yo tendré que ver al respecto a esto. Párrafo 50. Y cuando menos pensó, al día siguiente cuando llegaron, pudiera ser que ellos pasaron por la fila de oración o quizás estaban en la audiencia, yo no sé. De todas maneras, tan pronto como Jesús lo vio por la primera vez, Jesús lo miró, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso le quitó a él lo almidonado. Eso. Él dijo, ahora, quizás algunos de ellos que estaban allí dijeron, bueno, hoy en día ellos dirían, bueno, seguro. Él sabía que él era eso por la manera que él estaba vestido, que era un israelita. No, no todos los orientales se visten igual. Él pudiera haber sido un árabe, él pudiera haber sido un griego, seguro. Todos ellos son de tez oscura, usaban barba y turbantes y el vestir es igual. Él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Oh, lo impresionó tanto! Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Escúchenlo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Ven? Él mismo dándose a conocer a lo suyo. Párrafo 51. Ahora, había aquellos que estaban allí que ellos mismos se llamaban lo suyo. Uno de ellos se paró al lado de él y dijo, ¿sabes qué? Yo le tengo que dar una respuesta a nuestras iglesias. Él no vino a nuestra organización, así que, ¿qué le diremos a la iglesia al respecto cuando ellos tenemos que decir algo? Porque algo está siendo hecho. Así que nosotros, ¿qué le diremos a nuestra iglesia? Uno de ellos dijo, déjeme decirles, el pequeño concilio ministerial que está allí en la esquina dijo que es del diablo. Eso es exactamente correcto. Pero ellos no lo podían esconder de él. Él volteó, percibió sus pensamientos. Él dijo, ustedes dicen eso contra mí, el Hijo del Hombre, yo los perdono por eso. Pero ahora, para simplificar esta palabra, pero algún día el Espíritu Santo vendrá, hará la misma cosa. Una palabra en contra de él nunca le será perdonada en este siglo ni en el venidero. El pecado imperdonable es llamar al Espíritu de Dios que está haciendo las obras mesiánicas, como él las estaba haciendo. Un espíritu inmundo como un adivinador. Ellos dijeron, él es Belcebú, un adivinador. Él está adivinando los pensamientos de sus mentes. Él tiene telepatía mental, y él puede adivinar los pensamientos de sus mentes. Eso es lo que él está haciendo. Ellos no pudieron decir que él no lo estaba haciendo, pero allí estaba delante del pueblo. Párrafo 52, por último, pero miren a esos hombres que fueron ordenados a vida. ¡Oh, Dios! El nombre de ellos es inmortal hoy en día.
Ellos están en gloria con Cristo. Ellos reconocieron que era el Mesías. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Israel. Él dijo, porque yo te dije eso, ¿crees? Entonces ven conmigo, cosas mayores que estas verás. Pero porque él creyó. Ahora, si esa fue la señal del Mesías ayer, y él es el mismo Mesías hoy día, tendrá que hacer la misma cosa hoy como fue ayer. Así es como él mismo se da a conocer a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Para continuar, hermana Eddie, por favor, en los párrafos 53 al 62. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 53. Ahora, únicamente había tres razas de gente en la tierra. La gente de Cam, de Sem y de Jafet en aquel día, lo cual era el gentil, el judío y el samaritano. Ahora, los gentiles, nosotros los anglosajones, éramos paganos en aquellos días. Adorábamos ídolos, los romanos y los demás, con garrotes en nuestras espaldas, y no estábamos esperando ningún Mesías. Y recuerden, el que viene y el mismo se hace manifiesto a aquellos quienes lo están esperando. La razón que no vemos estas cosas hoy en día es porque no las estamos buscando. Estamos dependiendo en nuestras iglesias, nuestras denominaciones, nuestras grandes estructuras. ¿Cuánto más estamos creciendo? Aparten sus ojos de eso. Miren al Mesías. Estamos en el tiempo del fin. Ahora, fíjense lo que sucedió. Entonces nos damos cuenta que él vino. Ahora, así es como él se dio a conocer a los judíos. 54. Ahora, vamos a tomar, volteen unas dos hojas hacia Juan, el capítulo 4. Él iba a Jericó, y alguien alguna vez ha estado en Palestina, es hacia el sur de Jerusalén. Allá era donde él se dirigía, pero le era necesario pasar por Samaria, allá en el monte. Me pregunto por qué. Ahora, en San Juan 5:19, ustedes leerán esto. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Ven? Él era un profeta, la parte de profeta en él. Ahora, él es más que un profeta. No piensen que les estoy quitando a él al decir que era un profeta. No lo estoy. Yo oí a la hermana Forens cantar hace tiempo. Me gustaría que ella cantara aquí una de estas noches. ¡Qué bella historia! Me gusta mucho esa alabanza. Ella expresa la suprema deidad de Jesucristo en los días cuando ellos lo tratan de hacer a él solo un profeta. Él era un Dios profeta. Él era más que un profeta. Él era Dios hecho manifiesto. Pero su señal de Mesías era la de un profeta. 55. Ahora, nos damos cuenta que cuando lo vemos a él allí, parado allí, luego va a Samaria. Ahora los samaritanos eran también mitad judío y gentil, que adoraban a Dios. Ahora nos damos cuenta que él fue allá, y eran como las 11 o 12 del día. Él envió a sus discípulos para comprar alimentos, comida. Habían ido a Samaria. Él se sentó al lado del pozo. Probablemente era un panorama, algo como este cuadro hermoso que está aquí detrás, sentado allí, al lado del pozo. Si ustedes alguna vez fueran a Samaria, se fijarían que el pozo público de la ciudad todavía está allí. Y eran como las 11 del día. Hubo una mujer que salió para abastecerse de agua. Pensemos que ella era hermosa, como algunas de las mujeres de hoy día, únicamente que era un poco diferente. Entonces nos damos cuenta que ella, sí, estaba pensando tocante a ella que tenía cabello largo. Estaba pensando tocante a esa mujer que lavó los pies de Jesús. Ustedes saben, con sus lágrimas, y lo secó con su cabello. Ella hubiera tenido mucha dificultad. Ella se hubiera tenido que parar de cabezas hoy día para tener bastante cabello con el cual secar sus pies. Ellas se los han cortado todo. La Biblia dice que es su gloria, así que ella se cortó su gloria. Yo no sé por qué. Quizás ella miró a alguien por allí de quien tenía buen concepto, en Hollywood.
Pero de todas maneras, 56, ustedes me llamarán un fanático. Ustedes me llamarán un excéntrico, si ustedes quieren. Pero en el día de juicio se darán cuenta que es así, dice el Señor. Correcto. Con razón tenemos una iglesia que se está muriendo. No se está muriendo, sino que está muerta. Correcto. El Espíritu de Dios está contristado y se ha ido de ella. Nuestras maneras lo han contristado. Nuestras diferencias e indiferencias hacia Él es lo que lo ha hecho. Yo no los quiero lastimar. No estoy aquí para lastimarlos. Yo estoy aquí para despertarlos. Dios tenga misericordia. Danos fuerza y valor para quedarnos con la palabra de Dios. Presentarla sin importar si ofende lo que ella dice. Por ejemplo, ministros recibiendo dinero y comprometiéndose a administrar grandes programas de televisión y cosas así. Comprometiéndose con la gente. Yo no. Yo preferiría ponerme de estómago y beber agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad, que tener que pararme allá delante de la iglesia en el día del juicio y ser condenado con ellos. Mi reino no es de este mundo. Mis tesoros no están en este mundo. Mis tesoros están en el cielo. Y mi interés es el pueblo de Dios, su iglesia. No se moldeen ustedes conforme alguna esposa de pastor, o alguna esposa de ministro, o a la esposa de algún evangelista. Ustedes moldéense conforme a la Biblia. Correcto. 57. Hoy día tenemos que competir. Una mujer usa un cierto vestido a la iglesia o un cierto estilo de peinado, y toda mujer quiere usar la misma cosa. Es lo mismo entre ambos sexos. A mí no me importa si mi saco combina con mis pantalones o mi corbata combina con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia combine con la Biblia de Dios. Esa es la clase de combinación que necesitamos hoy día. Un avivamiento de esa clase de combinación con el Espíritu de Jesucristo viniendo entre nosotros. Eso es. Ellas no se podían mezclar como lo hacen aquí en Los Ángeles y alrededor de aquí. Ellas no se podían mezclar. Ustedes no pueden diferenciar una de la otra ahora. Todas ellas se miran igual. En aquellos días era diferente. Si una mujer era mala, ella era marcada como mala. Ella se quedaba en su propia compañía. Ella no se asociaba con el resto de ellas. Miren, es como tomar un huevo y empezar a picarlo de en medio. Toda la cosa se pone amarilla. ¿Ven? Así que así es como es ahora. Miren, yo estaba leyendo aquí de un proverbio de los pervertidos, mejor dicho, en toda la nación y en Los Ángeles como es o es terrible. El incremento aquí es como de un 30% en comparación al año pasado. Que bueno, es una Sodoma. Oh, que Dios sacuda aquí a la gente. Envíe un avivamiento en alguna parte que sacudirá a la iglesia pentecostal para regresarla otra vez a sus sentidos, arrojando el fuego sobre las audiencias para que la gente pueda entender esta hora en la que estamos viviendo. Están sentados durmiendo. Por supuesto, la Biblia dice que ellos lo harían, me imagino. Bueno, ahí lo tienen, 58. Ahora, esta mujer sale y ella quizás salió a esa hora, quizás porque había estado fuera toda la noche y durmió hasta esa hora. Pero de todas maneras, ella llegó con un cántaro. Ella le puso las cuerdas con los ganchos y lo bajó con la polea para sacar agua. Y cuando ella casi había sacado su agua, oyó a alguien decir, mujer, dame de beber. Ahora, recuerden que ella era una samaritana. Ahora, él le había mostrado esta señal del Mesías a los judíos. Ahora, aquí están los samaritanos. Mujer, dame de beber. Ella dijo, ella volteó y dijo, bueno, mira, yo lo haré más sencillo. Nosotros tenemos segregación aquí. No es costumbre que tú, siendo un judío, me pidas a mí, una mujer de Samaria, tal cosa. Y ella dijo, él probablemente estaba sentado allí. Él no tenía más que 30 y algo años de edad. Pero la escritura dice, San Juan 8, que parecía de 50. Dijo, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Correcto. ¿Ven?
Probablemente su obra lo envejentó, pudiera haber estado un poco canoso o algo. Mientras él estaba sentado allí, ella lo estaba mirando a él, un hombre que parecía como de unos 50 años de edad, reclinado contra el lado de esa pared. Dijo: "No es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros los samaritanos". Él dijo: "Pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber". ¿Qué estaba haciendo él? Ahora ustedes van a tener que tomar mi palabra para esto. Él estaba tratando de contactar su espíritu. Dios lo había enviado allá. Dios me envió a esta iglesia. Yo no los conozco. ¿Ven? Yo no conozco a ninguno de ustedes. Pero Dios lo había enviado a él allí. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Ellos estaban esperando un Mesías. Él tenía que ir y mostrarle a ellos que él era el Mesías. Así que él se sentó allí. Esta mujer dijo, habló con él, dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. Dijo, nuestros padres adoraron en este monte y demás. Y vosotros decís que en Jerusalén. Y la conversación continuó. 60. ¿Qué estaba tratando él de hacer? Encontrar en dónde estaba su problema. Ahora escuchen atentamente ahora. Encontrar dónde estaba su problema. Ahora, ¿qué era? El Mesías se iba a dar a conocer a lo suyo en Samaria. ¿Ven? A los samaritanos. Como él lo hizo a los judíos. Él tenía que hacer la misma cosa a los samaritanos, seguro. Él tenía que llamar a lo suyo por medio de la misma. ¿Recuerdan lo que yo dije anoche? Si Dios alguna vez hace una decisión para hacer una cosa de cierta manera, él la tiene que hacer cada vez de la misma manera. Si él no lo hace, él cometió un error cuando la hizo la primera vez. ¿Ven? Ustedes no le dan a uno un pedazo de pan de maíz y al otro un pedazo de pastel. Todo es lo mismo, exactamente. ¿Ven? Ahora fíjense. Él es infinito, perfecto, omnipotente, omnipresente. Ahora vimos que esta samaritana, ahora, ¿cómo él se iba a dar a conocer a Samaria? La pregunta está entre él y la mujer. 61. Y después que él la miró unos cuantos minutos, el padre lo había enviado a él allá. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Bueno, él dijo, eso es correcto. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que tú dijiste bien. Yo puedo ver ese montón de cabello hermoso y ondulado caerle sobre sus hombros y sus grandes ojos cafés y las lágrimas rodando por sus mejillas. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuánta diferencia había entre esa prostituta y esos predicadores? Ella sabía más tocante a Dios que la mitad de ellos. Es muy bien, muy similar a eso hoy día también. Correcto, sí. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dijo, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, que esa será la señal que él hará. Así que tú debes ser su profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Oh, hermanos, nunca hubo sino uno que pudiera decir esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. 62. Ella lo reconoció. Ese era el Mesías que ella había sido enseñada que iba a venir. Ella sabía que él sería profeta, un Dios profeta. Así que ella dijo, ella dejó su cántaro de agua, mejor dicho, lo bajó, con lo que haya hecho. Ella entró corriendo a la ciudad y observen su mensaje. Ella entró corriendo y dijo, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es esta la mismísima señal del Mesías? ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No dicen nuestras escrituras que cuando él venga, eso es lo que él hará? Y la Biblia dice que los hombres de esa ciudad creyeron que él era el Mesías debido al testimonio de la mujer, que él le había dicho todo cuanto ella había hecho. ¿Es esa la escritura? La congregación dice amén. San Juan 4. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano de Dios.
Continuamos con la lectura. Quisiéramos ver a Jesús predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 63 al 72 para continuar. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 63. Ahora veo que mi tiempo se está terminando, así que me voy a tener que apurar ahora y formar la fila de oración. Yo no los quiero retener mucho tiempo, ¿ven? Pero este será el último servicio de sanidad hasta donde yo sé, hasta el domingo en la noche. Pero miren, esperen. Permítanme decir una cosita más aquí para clavar el clavo y no se mueva. 34. Ahora, allí estaban los judíos. ¿Cómo se dio él a conocer a los judíos como Mesías? Mostrando que él era el Dios profeta. ¿Es correcto eso? ¿Todos ustedes están de acuerdo en eso? Ahora recuerden, lo suyo, los otros judíos, los judíos comunes, esos ministros clásicos y clérigos parados allí con un PhD, LLD, títulos de doctorados, parados allí, ustedes saben, con sus cuellos volteados al revés, por así decirlo, y con sus turbantes puestos y todo así, ellos dijeron, es telepatía. No, miren a su compañía, miren de dónde él viene. ¿Qué es él para empezar? ¿De qué escuela proviene él? ¿Dónde aprendió esto? Nosotros no tenemos registros de que él aún asistió a nuestro seminario, así que ustedes saben que él no puede estar correcto. Él no pertenece a las asambleas, él no pertenece a los unitarios, él no pertenece a la Iglesia de Dios, a la bautista, a la presbiteriana o a la católica. Nosotros no tenemos registro que él estuvo en nuestras escuelas. 65. Yo sé que los estoy lastimando, pero mi mamá me solía decir, cuando éramos niñitos éramos tan pobres allá en las montañas que teníamos que comer pan de maíz. Ustedes saben, teníamos la manteca de los pellejos del tocino que nos daban y hacíamos pan de maíz. Y cada sábado en la noche nos teníamos que bañar y tomar una dosis de aceite de ricino para así estar listos para ir a la escuela el lunes en la mañana. Era tan mala nuestra comida que sufríamos de pelagra y todo lo demás. Nabos y frijol de carita, pan de maíz y melaza de sorgo. Eso es con lo que fuimos criados. Así que teníamos que tomar ese aceite de ricino. Y mamá solía, al empezar a tomarlo, yo decía, oh mamá, por favor, me provoca mucho asco. Y ella decía, si no te provoca asco, no te hará nada de bien. Así que quizás esto les estimulará su gastronomía espiritual en alguna parte, que les hará revolver mucho el estómago, que hará a la gente escudriñar las escrituras, porque ellas son la verdad, amén. Ellas son la palabra de Dios, ellas son infalibles, ellas son las que testifican del Mesías, amén. Él permanece fiel a su palabra, amén. Yo no me estoy diciendo amén a mí mismo, sino que amén significa así sea. Yo lo creo con todo mi corazón, que cielo y tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. 66. Fíjense en esta mujer samaritana. Los samaritanos tenían que comprender que él era el Cristo. Ahora, ¿qué de los gentiles, hermano Branham? Ustedes están dejando fuera. Ustedes los están dejando fuera. No hay un solo lugar en la Escritura donde él alguna vez hizo esa señal delante de un gentil. Encuéntrenla ahí, muéstrenmela. No está allí, no, señor, no está allí. Él mostró su señal mesiánica para aquellos que estaban esperando un Mesías. Oh, por favor, entiendan bien esto. Esa es la misma cosa que él está haciendo hoy. Ahora yo les mostraré a ustedes por qué. Ahora fíjense, pero antes que él partiera, él profetizó de la edad gentil. Ahora, los judíos, ellos habían tenido 4,000 años para creer en el Mesías. Y los samaritanos desde muy allá en el pasado, en el tiempo de Moisés, cuando ellos se casaron con aquellas mujeres moabitas y demás, y se separaron y llegaron a ser mestizos y todo lo demás, ahora todos ellos habían tenido todos esos años esperando un Mesías. Y allí había algunos de corazones verdaderos. Ahora fíjense, lo suyo, díganlo conmigo, lo suyo. Él se dio a conocer a lo suyo. Ahora observen, muchos de los judíos no le creyeron.
solo porque ellos eran judíos. Eso no significaba nada, pero aquellos que tenían su nombre en el libro de la vida desde la fundación del mundo. 67. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que todo el anticristo en los últimos días, lo cual era la organización religiosa. Yo voy a llegar a eso esta semana, si es la voluntad del Señor, o la próxima semana, ¿ven? Muy bien. Y probar que es el anticristo. La Biblia así lo dice, correcto, y él engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Allí es cuando fue, ¿ven? Ahora, eso que todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá a mí. Mis ovejas conocen mi voz, no porque es una cría o una raza, sino porque mis ovejas conocen mi voz. Ahora observen. Ahora usted dice que eso es calvinismo. Yo no soy calvinista. Yo creo que la seguridad va con la iglesia. Exactamente correcto, pero si usted está en la iglesia, está seguro en ella. Pero ¿está usted en la iglesia? Esa es la cosa que sigue. Ahora eso es. No es porque usted dice que usted está, eso no lo pone allí. 68. Ahora, pero fíjese, hermano, dejando ese tema, volvamos a la mujer samaritana. Ahora fíjense en lo que él dijo ahí. Ahora ella dijo, bueno, seguro que sí, nosotros sabemos que ese es el Mesías. Él hará esa señal cuando él venga. Ahora, antes que Jesús partiera, en el libro de San Lucas, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Han oído ustedes eso alguna vez? Ahora vamos, él habló primero tocante al tiempo de Noé. Él dijo que en el tiempo de Noé comían, bebían, se casaban, se daban de casamiento, pero en Sodoma. Ahora observemos, 69. Ahora siempre hay tres clases de pueblos. Obsérvenlos atentamente. Ahora, Sodoma representaba exactamente las tres clases de pueblos que había en el tiempo de Noé, cuando el mundo fue destruido por agua. Ahora, Sodoma fue destruido por fuego. ¿Es correcto eso? Ahora, fíjense. Había tres clases de pueblos y tres mensajeros. Ahora, Abraham representó a los suyos. Díganlo otra vez, los suyos. Abraham y su grupo estaban fuera de Sodoma. Y la mismísima palabra iglesia significa llamado a salir fuera, separado. Lot escogió sus organizaciones y fue allá y llegó a ser el alcalde de la ciudad. Y su esposa pertenecía a todas las sociedades y se vestía de un estilo de Hollywood y lo demás. ¿Ven lo que le sucedió a ella? Ella todavía está parada allí como un pilar de sal. Ahora, pero ella, allí ella deseaba ser como Hollywood. ¿Ven ustedes? Ella quería ser como el resto del mundo. Pero Sara era la mujer más hermosa de todo el mundo. Y ella escogió estar con su esposo y vivía allá en lo pobre de la tierra para que así ella pudiera servir a Dios y ser heredera de la promesa. ¡Qué diferencia! 70. Ahora, cuando las cosas estaban difíciles, no cosas grandes y hermosas, sino difíciles, un día Abraham estaba sentado en la sombra de un encino y él miró allá. Ha de haber sido como a mediodía y él vio a tres hombres que venían con toda su ropa empolvada. Ahora mantengan esas dos escrituras. Ahora, él los vio con toda su ropa empolvada y se acercaron. Y Abraham, siendo espiritual y esperando ver esa promesa rápidamente, él era llamado a salir fuera. Él lo reconoció. Había algo extraño tocante a esos hombres. Oh, por supuesto, ellos pudieron haber dicho, ¿cómo está usted, señor? Nosotros somos extranjeros, venimos de una tierra extraña. Él los fue a recibir, dijo, vengan y siéntense debajo del árbol. Me gustaría ver, hablar contigo solo un momento. Permíteme traer un poco de agua y lavar tus pies y darte un bocado de pan. Luego tú puedes seguir tu camino. Siéntate. Esa es la razón por la cual tú pasaste por este camino. Dios te envió por este camino para que yo pudiera hacer esto por ti. Bueno, ellos dijeron, ve y así sea. Y fueron y se sentaron. Ahora lo puedo ver ir y decir, Sara, muy atrás en la tienda, y dijo, amasa un poco de harina, toma el cernidor y cierne un poco de harina aquí y algo y haz algunos panes cocidos debajo del respaldo. Y corrió y encontró un becerrito gordo y lo mató y se lo dio al siervo y dijo, prepáralo.
Y él lo preparó todo y lo puso delante de él y se sentó. Ahora observen cómo fue en Sodoma. Va a ser de esa manera porque este es el tiempo en el que se va a quemar. ¿Creen ustedes eso? Vale más que lo crean. Cuando las bombas de hidrógeno y atómicas y satélites y todo lo demás están volando cerca de ustedes, vale más que lo estén creyendo porque va a llegar 72. Fíjense, miren, ¿qué sucedió? Aquí está lo que sucedió. Los ángeles se sentaron allí un ratito. Los tres, ellos se mantuvieron mirando hacia Sodoma. Después de un rato, ahora recuerden, dos de ellos fueron a Sodoma. ¿Cuántos saben eso? Dos de ellos se fueron a Sodoma y predicaron allá. Oh, un moderno Billy Graham, ¿ven? Fueron a Sodoma porque allá estaba, Lod estaba allá, el cual representaba al creyente tibio, al creyente fronterizo, al hermano denominacional. Él estaba allá en Sodoma con el resto del mundo. Su congregación era completamente mundana y todo lo demás, pero él estaba allá. Y ellos enviaron allá a un moderno Billy Graham y les predicó a ellos. No hubo milagros, únicamente los cegó. Y la predicación del evangelio sí ciega al incrédulo. Sabemos eso, ¿no? No fue el Lot a quien cegaron, o mejor dicho, que fue cegado, sino que los otros fueron cegados. Ahora, pero miren, nosotros vemos qué clase de señal ellos hicieron. Predicaron el evangelio de tal manera que cegaron al verdadero incrédulo y sacaron a Lot antes que el fuego cayera. ¿Es correcto eso? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Amados hermanos y hermanas, para recordar, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Long Banks, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año de 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 73 al 82. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Quisiéramos ver a Jesús. Del año 610208, párrafo 73. Observen a este hombre que se quedó allá atrás. La señal que él le dio a la iglesia, lo suyo. El que se quedó allá atrás no era un ángel, era Dios. La Biblia dice que él era Dios. Abraham lo llamó Elohim, el que existe por sí mismo. Letra mayúscula, J-E-H-O-V-A. Él debería haber sabido. Él fue el que platicó con él, Dios. Un ministro me dijo en una ocasión, él dijo, ¿quiere decir usted que ese era Jehová Dios? Yo dije, ese era Jehová Dios. Oh, yo dije, usted sencillamente falla en darse cuenta cuán grande es él. ¿De qué estamos nosotros hechos? De 16 elementos. Calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. Él solo cogió un puñado de eso e hizo ¡fiu! El hermano Brand hace un sonido de soplo. Ven aquí, Gabriel. Entra en este. Ven, fiu, sopló otro aquí para el otro ángel, y fiu, sopló otro para él mismo. Fue y comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, comió pan de maíz, y desapareció delante de Abraham. ¿Ven? Bueno, ese es el Dios al que pertenecemos, aleluya. Pudiera ser que yo no llegue a una cucharada de ceniza, y ni tampoco ustedes, pero él puede hablar, aleluya, y yo saldré, él me llamará, estoy contento que él me conoce, estoy contento que lo conozco a él, él es Jehová, allí estaba él, que estaba representando él, lo que él haría en los últimos días, habitando en carne. Párrafo 74. Ahora, observen atentamente. Ahora, nos damos cuenta que es... veamos qué clase de señal él le dio a lo suyo.
la misma que Él les dio cuando Él vino a la tierra. Dios se hizo carne en Cristo. Ahora fíjese, Él tenía vuelta su espalda. Él le dijo, Abraham. ¿Cómo sabía Él que Él era Abraham? ¿Dónde está tu esposa, Sara? ¿Qué? Sabía que su nombre era Abraham. Sabía que él estaba casado y que tenía una esposa y su nombre era Sara. Abraham estaba asombrado. Dijo, en la Biblia específicamente dice que Abraham dijo, está en la tienda detrás de ti. Las mujeres no actuaban en aquel entonces como ellas actúan ahora. Salen y tienen que tomar el lugar de su esposo y atender todos los negocios y votar en la política y elegir hombres como el que acaban de elegir y cosas así. No, ellas no lo hacían en aquel entonces. No ellas. Ellas sabían más al respecto a Dios. Sara llamó a Abraham su señor. Ahora, dijo, está en la tienda detrás de ti. En la tienda detrás de ti. Él dijo a Abraham, escuchen, yo, oh Dios, yo, ese pronombre personal otra vez, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida, como yo te hice esa promesa en el principio hace 25 años. Párrafo 75. Allí está un hombre comiendo pan de maíz, comiendo carne de becerro y bebiendo leche de una vaca y con mantequilla en el pan. Sin duda, sentado allí comiendo eso y diciendo, yo te hice la promesa y yo la voy a cumplir. Amén. Y Abraham lo llamó Elohim, el Dios Todopoderoso. Allí estaba él, sentado allí, diciendo, yo te voy a visitar, de acuerdo. Y Sara, detrás de la tienda, hizo así, se rió entre sí. Dijo, yo, una mujer anciana, cerca de 100 años de edad, y tener placer con mi señor otra vez. Oh, no pudiera ser. Y el hombre sentado allí dijo, ¿por qué se rió Sara? Oh, ¿qué clase de telepatía es esa? ¿Qué clase de...? La mujer estaba en la tienda detrás de él. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ella? Párrafo 76. Ahora observen. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que Dios se manifestaría él mismo en carne humana en su iglesia, el cuerpo de Cristo, y haría la misma señal. Allí es cuando el gentil la recibe. Perdón. Ahora, señores, quisiéramos ver a Jesús. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ven cómo él mismo se dio a conocer a los judíos, como él mismo se dio a conocer a los gentiles, y mejor dicho, a los samaritanos, y lo prometió a los gentiles? Ahora, nosotros hemos tenido 2000 años. Eso nunca ha estado en la iglesia, pero habrá luz al atardecer. El profeta dijo, será un día que no será llamado ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Párrafo 77. Ahora escuchen, permítanme. Un día de esta semana, si es la voluntad del Señor, yo voy a predicar sobre cuando el este y el oeste se encuentran. Ahora, toda persona que tenga algo de educación sabe que la civilización ha viajado con el sol. Perdón, del este al oeste. ¿Cuántos saben eso? Seguramente que lo saben. La civilización más antigua que tenemos en China, y de allí ha venido viajando. La civilización ha viajado con el sol. Ahora, con la gente oriental, en el horizonte oriental, el sol se levanta y se oculta en el este con la gente occidental. El sol y el H-I-J-O de Dios, hijo, lo mismo que el S-O-L de Dios, sol, el H-I-J-O de Dios, primero vino a la gente oriental, los judíos y a los demás. ¿Es correcto eso? A los griegos y a los demás, vino al este.
Párrafo 78. Ahora, ha habido 2000 años que han sido oscuros. Ellos han formado organizaciones, edificado hospitales y han edificado iglesias exactamente lo que Jesús les dijo que no hicieran. Él nunca dijo edificar iglesias. Él nunca dijo edificar organizaciones. Él dijo predicar el evangelio correcto. Manifiesten el poder de Dios. Pero estas cosas han acontecido. Ellos han vivido su día. Pero ahora, al atardecer, él dijo, habrá luz. Y el mismo hijo que brilló en el este, brilla en el oeste. Las mismas señales mesiánicas que fueron manifestadas allá para probar que era el Mesías, brilla en el oeste. Y estamos en la costa del oeste. Estamos casi 500 yardas, 455 metros del mar. Y si seguimos en esta dirección, ¿a dónde llegaremos? De regreso otra vez a China. El este y el oeste se han encontrado. Esa es la razón que el pecado se está embotellando aquí en esta costa del oeste. Es terrible, es perverso. Bueno, solíamos pedir a Francia las modas. Ahora Francia no pide a nosotros las modas de las mujeres. Párrafo 79. A nuestras mujeres pentecostales les debería dar vergüenza. A ustedes, hombres pentecostales, fumando cigarrillos, comportándose desordenadamente y casándose con tres o cuatro esposas y siendo diáconos en las iglesias, les debería dar vergüenza. Dios tenga misericordia de sus almas pecaminosas. Y ustedes, organizaciones de metodistas y bautistas y asambleas de Dios, a iglesias e iglesias de Dios que permiten eso. Ustedes dicen, ustedes siempre están reprendiendo a las mujeres. Cualquier hombre que le permite a su esposa usar pantaloncitos cortos y fumar cigarrillo muestra de qué está hecho él. Él no es un hombre. Ustedes dicen, usted es cruel, hermano Branham. No lo soy. Yo no soy cruel. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Exactamente correcto. Les debería dar vergüenza. Sacúdense. Vuelvan en sí. Regresen a Dios. Habrá luz al atardecer. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 80. Se detuvo él de decir la verdad. Algún profeta se detuvo de decir algo. Él selló su testimonio con su sangre. Los hombres verdaderos de Dios nunca se detendrán de decir la verdad por un programa de televisión en alguna parte o para recibir dinero o algún gran programa educacional. Él hablará la verdad, aunque la vida esté por medio. Él dirá la verdad, correcto. Ellos no lo pudieran odiar un día. Ellos lo pudieran odiar un día, pero viene otro día cuando perdón, lo amarán a usted, porque les está diciendo la verdad. La palabra de Dios dice que es la verdad. No hay escritura en la Biblia para el comportamiento de la iglesia pentecostal de hoy en día. Ni una pizca, es contrario a ella. Y no se diga de ustedes, bautistas y metodistas. Piu, yo sé que eso es duro, pero eso es lo que yo quiero que sea, para que ustedes se enmienden. Y algún día ustedes se encontrarán allá en el trono del juicio. Hermano, es la palabra de Dios. Sus pastores y los demás se han debilitado más que el agua con la que se le lavaron los platos. Es la iglesia, es una boleta de canjeo de comida en lugar de un púlpito correcto. Necesitamos hombres de Dios que se paren fiel y digan la verdad, sin importar quién se lastime. Ya sean diáconos, síndicos o todo lo que demás, sean honestos, párense en fiel por Dios y crean su palabra y Dios confirmará esa palabra. Le pegó en el centro del blanco una vez, pegará en el centro del blanco otra vez, pero ustedes tienen que apuntar al centro del blanco con ella. Ustedes no pueden sostener el rifle en esta dirección y esperar dar en la otra dirección. No funcionará así. Si lo mantienen a la izquierda o a la derecha, no funcionará. Deben disparar en línea recta. Tenemos que entrar en esta escritura y dispararla en línea recta. Amén. Párrafo 81.
Señores, quisiéramos ver a Jesús. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Den unos 15 minutos, por favor, al Espíritu Santo en la iglesia aquí. Párrafo 82 para terminar. Ahora, si yo los he lastimado por no me perdonen, no lo hagan. Solo vayan a casa, piénsenlo un rato. Yo no quise, yo tengo que decir cosas algunas veces que cortan como cuchillos. Pero hermano, yo soy responsable. Yo soy responsable delante de Dios de decir lo que es la verdad. Entonces, si yo he dicho la verdad, Dios me indicará que es la verdad. Ahora, veamos si yo dije la verdad o no. Pidámosle al Padre que venga a la escena. Pidámosle a Dios que venga y respalde lo que es. Si es esa la verdad. Si no es la verdad, Él nos respaldará. Si es la verdad, Él la respaldará. Y ustedes, quienes les gustaría verlo a Él, si Él viene y hace la mismísima cosa esta noche en esta iglesia, no importa cuánto Él me unja, Él los tiene que ungir a ustedes también. Jesús fue a su propia ciudad y muchas obras poderosas Él no pudo hacer debido a la incredulidad de ellos. Pero cuando Él tuvo a alguien que le creía, una mujer quien le tocó el borde de su manto, fue perfectamente sanada. Sí. Quieran ustedes ver a Jesús. Ahora, si no importa cómo esté vestido, cuál sea su apariencia, si es vida de Él, está en Él, en el hombre o en la gente, hará las mismas cosas que Él hizo, porque Él lo prometió. Esa es la señal del Mesías ahora para los últimos días. ¿Cuánto lo entienden? ¿Lo entienden? Bien. Levanten sus manos y digan, yo lo entiendo, yo lo creo, oremos. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 83. Amén, hermana Margarita, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, Dios les bendiga, en los párrafos 83 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar Quisiéramos ver a Jesús del año 61-0208, párrafo 83. Padre misericordioso, ¿por qué tengo que decir esas cosas de esa manera? La gente que alimenta a mis hijos, la gente que me viste y paga mis viajes por todo el país. Y todavía, Dios, permite que entienda que yo únicamente estoy tratando de sacudirlos, Señor. Estoy tratando de regresar a la iglesia, al camino antiguo otra vez. Permite que lo entiendan. Que el Espíritu Santo les dé a saber que no es en crueldad. No es para ser diferente, sino para ser verdadero, Señor, y para decir la verdad sin importar lo que suceda. Ahora, Padre, ¿respaldarás tu verdad esta noche a nosotros? Yo les he dado una declaración firme. Que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Permite que el Espíritu Santo venga esta noche, Padre, y unja a este pequeño grupo de gente aquí. Y permite que ellos sepan que estas personas, yo estoy diciendo estas cosas, pero está siendo grabado aquí. Esta cinta recorrerá todo el mundo. Será traducida en muchos diferentes idiomas alrededor del mundo. Y la gente de todas partes la estará oyendo. Y yo debo pensar mis palabras, Señor, que sean verdad y que sean tus palabras y no las mías. 84. Yo únicamente te estoy citando a ti, confesando, pues la Biblia dice que tú ahora eres un sumo sacerdote de nuestra confesión. Yo estoy confesando tu palabra, que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Habla, Señor Dios, y permite que la gente sepa que tú diste el mensaje y no tu siervo. Concédelo, Señor. Lo encomendamos todo a ti ahora. Yo no pudiera decir más. Y una sola palabra de ti valdrá más que la que cualquier predicador pudiera predicar en 1 millón de años. Solo una sola palabra. Sabemos que está allí. Sabemos que es la verdad. Y ahora queremos que tú confirmes la palabra con señales, siguiendo como tú prometiste.
para que ellos puedan saber que yo les he dicho la verdad, que tú eres el Mesías. Esta gran columna de fuego de la cual ellos tienen la fotografía aquí, y en Alemania, en Suiza, en todas partes del país, en donde ellos la han tomado, esa es la misma columna de fuego que estuvo con los hijos de Israel. Cuando él vino aquí en la tierra, nos damos cuenta que es la que esa columna de fuego habitó en un cuerpo, el Hijo de Dios. Observamos las obras que él hizo. Él dijo, yo vine de Dios y regreso a Dios. Luego, después de su muerte, sepultura y resurrección, él regresó de nuevo al Padre. 85. Y un día Saulo de Tarso iba en camino de Damasco para arrestar a la gente, y esa misma gran columna de fuego lo derribó. Una luz que le cegó sus ojos por una temporada. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no sabía lo que era esa columna de fuego. Él dijo, ¿quién eres tú? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora, Señor, el mundo científico sabe, después de que ellos tomaron la fotografía, que es la misma columna de fuego, es una luz misteriosa que no únicamente es un fenómeno, sino que ha tocado los lentes de las cámaras por todas las naciones. Ahora, si es el mismo espíritu, entonces hará la misma obra si la gente puede estar en la misma condición. Permite que sea esta noche, Señor, para mí y para esta iglesia, y para estos hermanos, que tú mismo puedas probar que eres Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. 86. Cuando nos vayamos esta noche, nosotros, como aquellos que iban en Emaús, te queremos ver hacer ahora las cosas que tú hiciste antes de tu crucificación. Y tú prometiste que tú lo harías. Y después de 2000 años, que tú mismo te manifiestes esta noche. Y cuando nos vayamos a casa, diremos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él mismo se dio a conocer entre nosotros esta noche? Y Señor, yo creo que hará que la gente regrese a orar y a ayunar, y a esta iglesia crecerá y el poder de Dios estará en ella, y profecías y grandes señales y prodigios, y mujeres y hombres se enmendarán, caminarán delante de Dios quietamente, y oh, qué temor de Dios vendrá sobre la región. Señor, dales grandes señales y prodigios, concédelos, fortalécele a tu iglesia, Señor. Oh Dios, llama a tu pueblo, sácalo de este caos de los últimos días, concédelos, esperaremos en ti, Padre, para que nos hables en la fila de oración, mientras invocamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 87. Ahora, si ustedes solo no soportan unos cuantos, ¿cuántos lo vieron fallar? No falla, porque es Dios. No puede fallar. Dios ha enviado eso y es tan real para mí como lo es para ustedes beber agua. ¿Ven? Yo estoy tan confiado de que Dios se va a mover en las escenas, como estoy parado en esta plataforma esta noche, porque es su promesa. Y si Él hace eso, entonces eso mostrará que Él es el mismo Mesías regresando. Ahora, ¿a quién? No a los que están afuera, las grandes organizaciones y cosas, sino a los elegidos. ¿Ven? A la iglesia. ¿Ven lo que quiero decir? Lo suyo. Ustedes dicen, ¿por qué no tiene usted un programa grande de televisión? Él envió a lo suyo, el elegido, el llamado a salir fuera, no a la hermosamente. Jesús no tenía exhibicionismo. Él no era un exhibicionista. Ellos dijeron, ¿por qué no te apartas de ese montón allá del río? Tú estás perdiendo tu tiempo con un montón de santos rodadores, montón de aleluyas. Ustedes saben, ven aquí y muéstrale a Caifás lo que tú puedes hacer. Él nunca lo hizo, ¿ven? Él era sencillo, humilde, silencioso. Él vino a lo suyo, él se dio a conocer a lo suyo, delante de los judíos, aquellos quienes lo rechazaron. Ellos se separaron eternamente, aquellos que lo recibieron y lo creyeron. Sus nombres son inmortales y serán para siempre, correcto. 88. Ahora, yo no soy él, yo solo soy su hermano, yo soy su hermano, un siervo de Jesucristo, enviado aquí con mis hermanos y con ustedes aquí para un don que manifiesta.
y si tuviera tiempo para llevarlo por toda la Biblia esta semana y probarles a ustedes, escritura tras escritura, las pruebas infalibles es la hora de ello. No permiten que se les pase desapercibido. ¿Ven? 89. Aquí está una muchacha. Yo nunca la he visto en mi vida. Es una hermosa mujer joven. Pudiera ser cristiana. Pudiera que no sea. Pudiera ella estar enferma. Pudiera no estar. Pudiera tener problemas financieros, problemas domésticos. Yo nunca la he visto en mi vida. Pero aquí está una vista perfecta de lo que yo estaba hablando. Aquí está un pequeño panorama esta noche. Aquí está un hombre y aquí está una mujer. Encontrándose por primera vez, ella acaba de levantar su mano que ella no me conoce. Y aquí está mi mano levantada que nunca la he visto en mi vida. ¿Sí? Y ella dijo que yo era un desconocido para ella. Perdón. ¿Es correcto eso, señora? Aquí estamos. Ahora, señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué haría él si apareciera en la escena? Lo mismo que él hizo aquel día en el pozo con la mujer samaritana. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué puede hacer él? Le puede ungir y la puede ungir a ella. Y si él no la hace, yo no puedo decir una sola cosa. Este micrófono está sordo y mudo. El hermano Branham golpetea ligeramente en el micrófono hasta que alguien habla en él. Así también soy yo. Yo no la conozco. Ella no me conoce. Así que, ¿cómo voy a saber algo tocante a ella? 90. Ahora, ¿qué si yo dijera, señora, ¿está usted enferma? Ella diría, sí, señor Branham, estoy enferma. Gloria a Dios, aleluya. La sacudiría y dijera, gloria a Dios, recíbela, aleluya. Se puede ir, usted está sanada. Eso pudiera estar bien, seguro. Eso estaría bien. Si ella lo creyera, ella sanaría, seguro que sí. Así como Charlie Fuller dijo una vez aquí, el hermano Fuller, él dijo, yo creo en estos dones y creo en estos grandes dones de sanidad también. Pero dijo, son dones de sanidad, pero Dios va a hacer a esos hombres que responden en el trono del juicio por comercializarlos. Y yo creo así también. Él está correcto en eso. Sí, Señor. No comercialice a Dios. A él no le pueden comercializar. Pero Dios le hará pagar a ustedes por lo que están haciendo, de la manera que lo usan. 91. Mire, señora, yo soy un desconocido. Alguien. Ella tiene una tarjeta de oración en su mano. Alguien se la dio. Venga aquí. Oh, no es. Ya veo. Es algo más allí. Yo pensé que era una tarjeta de oración. Perdóneme. Oh, ella está. Es por. Tiene la tarjeta de alguien más. Muy bien. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ahora yo les he presentado un cuadro a ustedes de la Biblia, Iglesia Pentecostal. Quiero decir esto aquí. Yo les he presentado a ustedes un cuadro de la Biblia de lo que Jesús era ayer. Ahora, él dijo que en este último día, él vendría en carne humana, como él lo hizo en Sodoma, y haría las mismas cosas. Ahora, si él regresa y hace exactamente como él lo hizo a los samaritanos y a los judíos, ¿creerán ustedes que él es el Mesías que está aquí en el edificio esta noche? Levanten sus manos. Si ustedes dicen, si él hace las mismas cosas, yo le creeré. Bueno, este solo caso lo debería concluir. Si ustedes son honestos en su corazón, lo debería concluir. 92. Ahora, aquí estamos ambos bajo voto que no nos conocemos el uno al otro. Muy bien. Ahora, si Dios me revela algo que usted ha hecho, que usted sabe que yo no sé nada al respecto, o algo que usted está planeando hacer que yo no sé nada al respecto, o algo tocante a usted, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su aflicción? O algo así, o algo de esa índole. ¿Creería usted entonces que es él? Eso sería. Tendrá que venir por medio de algún poder. Y si usted cree que es su poder, entonces usted puede recibir su bendición. Si usted cree que es otro poder, bueno, eso es entre usted y Dios. ¿Eh? Yo no sabría qué sucedería en ese caso. Ahora, si él lo hace, usted lo aceptará. Si él lo hace de la misma manera que lo hizo en la Biblia, como cuando él y aquella mujer estuvieron allá hablando, usted lo creerá.
¿Lo creerá usted, señora? Y la iglesia dijo que lo creería. Mire, ahora es el tiempo para que Dios obre. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 93. Dice, ahora aquí estamos. Probablemente hay 300 o 400, 300 personas por lo menos, sentadas aquí esta noche. Muy bien. Mire aquí, ante 300 personas. Ahora, yo he visto 4 o 5 mil en Bombay, India. Ven, 275 mil en Durban, Sudáfrica. No falla, es Dios. Ahora, si Él le puede decir lo que usted ha sido, seguramente que Él puede. Usted creerá. Usted sabrá si eso es verdad o no. Cuando Él habla, usted sabrá si es verdad. Bueno, si es, y Él le dice a usted lo que usted ha sido, ¿qué es lo que usted será? Usted pudiera creer eso fácilmente. ¿No pudiera usted si Él le dijera eso? Muy bien. En una mujer joven, ahora yo nunca la he visto en mi vida. Ella es mucho más joven que yo, nació años aparte, tal vez millas aparte, y es nuestra primera ocasión que nos encontramos. Pero ahora yo solo le estoy hablando a ella con el fin de captar su espíritu, igual que nuestro Señor hizo con la mujer en el pozo. Y yo percibo ahora que ella es una creyente y usted está sufriendo. Usted quiere la oración por alguna clase de enfermedad de la piel que usted tiene. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Creen ustedes? 94. Ahora yo sigo. En cada reunión yo siento eso. Alguien dijo, él adivinó eso. Ahora, mire, usted no puede esconder sus pensamientos ahora. ¡Él está aquí! ¡Ven, ven! Usted dice, mire, yo no adiviné. Eso, dése cuenta. Parece que usted tiene un buen contacto con el Espíritu de Dios. Ahora, yo no sé lo que yo le dije a usted. Eso no fui yo. Ese fue él. Está allí en la grabadora. Si pudiera regresar esa grabación y saber lo que fue, pero ahorita yo no sé. Pero si usted solo cree que yo soy su profeta o su siervo, esa palabra hace tropezar a la gente. Así que, si usted solo cree con todo su corazón, sí, es una enfermedad de la piel. Eso es lo que yo le dije. Y aquí está otra cosa. Usted está padeciendo de dolores de cabeza muy fuertes. Y luego, hay dos niños que yo veo que usted quiere que se ore por ellos. Y el mayor está sufriendo de una condición nerviosa. El menor está sufriendo con algo que está mal en su cadera. Es un tumor en la cadera. Si Dios me dijera quién es usted, ¿la haría creer a usted ahora con todo su corazón? Usted sabe que yo no la conozco, pero señora Bonfa, usted se puede ir a casa. Crea en el Señor Jesucristo y sea sanada. Dios la bendiga, mi hermano. Párrafo 95. ¿Lo creen ustedes? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, solo tengan fe. Ahora, aquí está un hombre. Yo nunca lo he visto en mi vida. Es tal vez un poco mayor que yo. Somos desconocidos uno del otro. Y yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Pero si Dios me puede decir algo. Ahora, estén muy quietos. Nadie se levante. Ven, ustedes son espíritus. Ven ustedes. Cada uno de ustedes es un espíritu. ¿Saben ustedes eso? Esta es mi mano, como yo dije anoche, esta es mi mano, este es mi dedo, este es mi oído, esta es mi nariz, mis ojos, pero ¿quién soy yo? Ven, eso es algo que me pertenece, pero yo soy un espíritu. Usted está aquí por alguien más, no está aquí por usted mismo. La persona por la que usted está aquí está muy gravemente enferma. Ella tiene una sombra de muerte sobre ella, es cáncer. Ella no está aquí, está en Phoenix, Arizona. Usted se puede ir, crea y será sanada. Muy bien, como ha creído, así sea por usted, para usted. Dios la bendiga. Solo tengan fe, no duden. 96. ¿Creen ustedes? ¿Quede usted sentada ya la señora en la silla? La estremeció de emoción. Algo la emocionó allá, ¿no lo hizo? Esa señora sentada allí con su saco puesto, con su mano levantada, mirándome así. Sí, allí, al fin.
¿Cree usted que esa alta presión la dejará usted y estará bien? Muy bien, entonces siga usted adelante, usted puede ser sanada. ¿Qué tocó ella? Ella está a 30 pies, 9 metros de mí. Ella tocó al sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Ese es él. Párrafo 97, por último. Somos desconocidos uno del otro, señor. Yo no la conozco. Usted no, tal vez no me conoce, a menos que sea solo por nombre o por haber estado sentado en las reuniones en alguna parte y me dio. Y es un, pero que nos conozcamos o no nos conocemos uno al otro, somos desconocidos uno del otro. Ahora, si el Señor Jesús me revela algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, ¿le creerá a él como el Mesías? No a mí, sino a él obrando por medio de mí. Yo solo, es un don solo para someterme a su espíritu, y yo me hago a un lado y él se ve. Y él es el que habla. Ve, bueno, si él le dice, usted sabrá si es verdad o no. ¿No es así? Usted está sufriendo, hay algo mal con sus venas. Son venas varicosas. Eso es exactamente correcto. Pero yo veo aparecer a una mujer, alguien por lo que usted está orando, es su hermana. Ella tiene una crisis nerviosa y usted está orando por ella. Eso es así, dice el Señor. Si eso es verdad, levante su mano. Crea ahora en el Señor Jesús. Se puede ir usted y reciba lo que ha pedido. En el nombre del Señor Jesucristo, concédelo. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 98 al 102. Yo le bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 98. ¿Cómo está usted? Perdóneme. En mi mente, yo estaba observando la luz. Yo no estaba seguro. Yo vi en dónde se detuvo, pero yo no estaba seguro lo que estaba sucediendo. ¿Ve usted? ¿Ve? Yo solo la tengo que seguir. ¿Ve? Yo. Ahora usted está lista para una operación, pero ¿cree usted que Dios la puede sanar a usted de eso? Usted tiene tres tumores en tres lugares diferentes. Si yo se los digo a usted, ¿le ayudará? Uno de ellos está en la garganta, otro está en la glándula femenina y el otro está en su axila derecha. Señora Massington, dice su apellido. Se puede ir a casa y crea en el Señor Jesucristo y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. 99. ¿Creen ustedes? La congregación dice a mí. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, ese sentido. Ahora, ¿no confirma eso a la iglesia pentecostal? ¿Quién siente esa bendición? ¿Qué ese es el Señor Jesús? ¿Lo ven? Él está haciendo las mismas obras. Ese no soy yo. Yo no conozco a estas personas. Dios en el cielo sabe eso. Yo no conozco a las personas, pero Dios sí las conoce. Si puedes creer, todo es posible. Una mujer tiene su pañuelo levantado allá. Esa luz todavía está sobre la mujer. ¿Es esa la mujer que estaba en la plataforma hace un rato, la que tiene levantado su pañuelo? ¿Era usted la que estaba allí? ¿Aquí? No. Está justo detrás de usted. La señora justo detrás de usted con artritis. Está sentada allá al fin. Crea en él. Eso es, hermana. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que esa artritis la va a dejar a usted? Si cree, si usted tenía artritis, mueva su mano de lado a lado, así, para que la gente sepa. Usted estaba sentada allí creyendo, y esa mujer vino con la unción. Ahora, usted se puede ir a casa y sea sanada. Jesucristo la sana. ¿Qué tocó ella? Yo no la conozco, somos desconocidos uno al del otro. Si eso es correcto, ¿levantaría a usted su mano conmigo? Oh, si la gente, si ustedes solo creyeran, lo que sucedería ahorita mismo, habría un avivamiento que surgiría en esta costa del oeste y se dispersaría por todo el mundo. Si ustedes únicamente pudieran comprender lo que yo estoy mirando. Pero yo espero, seguramente, que yo he encontrado favor en sus ojos delante de Dios. Les estoy diciendo la verdad. Y Dios está vindicando que es la verdad.
Lo que Dios está deseando hacer aquí en esta iglesia en esta noche es extraordinario. Pero yo me estoy debilitando. ¿Ven ustedes? ¿Ven la transpiración? Eso es solo. ¿Cuántos saben que eso lo debilita a uno? Una sola mujer tocó su manto y él dijo que virtud había salido de él y él era el hijo de Dios. Ahora yo soy un pecador, salvado por gracia. Daniel vio una sola visión. Lo perturbó en su mente por muchos días. ¿Ven? Solo crean. Ahora este hombre, ambos decimos que somos desconocidos uno al del otro. No nos conocemos uno al otro, pero Dios sí nos conoce. Ahora, si él me puede revelar algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, ¿satisfaría eso a usted que el resto de ustedes, aún los que están en la fila de oración y en donde quiera, creerán con todo su corazón? Con esta Biblia delante de mí, este hombre y yo parados aquí, nunca nos hemos encontrado antes en la vida. Con nuestras manos levantadas, afirmamos que nunca nos hemos encontrado antes. Ahora, Jesús dijo que él percibió sus pensamientos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos? Es también un discernidor de los pensamientos, del corazón, de las intenciones y pensamientos del corazón y de la mente. Dice la Biblia eso, la palabra de Dios. Bueno, ¿quién era la palabra de Dios? Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y aquí la palabra es hecha manifiesta en nuestra carne. Oh Dios, de seguro a ustedes no se les pasará por alto, de seguro, crean. 102. Es solo un don, Señor. Estoy tratando de relajarme yo mismo y captar el espíritu de usted, tan raro como parezca ser. Yo los he visto a ellos, a la gente yacer muerta en Finlandia y en 3 o 4 diferentes lugares. Yo la he visto en mi vida. Y Dios permite que mi espíritu me deje y vaya a la tierra y que alcance ese espíritu y lo vuelva a traer de nuevo a esa persona. Es verdad. Dios del cielo sabe que es verdad. ¿Ven? Ahora, siendo que está en usted y usted está todavía bajo libre albedrío, usted tendrá que actuar. Y yo no puedo hacer eso a menos que fuera ordenado de Dios, mostrándome una visión. Jesús dijo, no hago nada a menos que el Padre me lo muestre. Entonces usted dice, ¿le puede mostrar él a usted que yo estoy sanado? ¿O qué? Él me puede mostrar cuál es su problema, pero usted tiene que aceptar su fe. Yo no lo pudiera salvar a usted, ni tampoco lo pudiera sanar. Ya está hecho. Pero él está aquí ahora para mostrar que él es el mismo Dios que escribió la palabra. ¿Ve? Ahora, si usted está muy enfermo, preparándose para ir al hospital mañana debido a tuberculosis, correcto, ¿cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Si lo cree usted, ¿cree usted que pudiera? Usted va a sanar y a regresar al hogar ahora. ¿Va a estar todo bien? ¿Lo cree usted? Si yo le digo quién es usted, ¿le ayudaría a usted? Muy bien, Walter Kaiser. Siga adelante y créalo con todo su corazón. Eso es correcto. Crea con todo su corazón. Solo tenga fe. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961. Para concluir, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 103 al 108. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. 103. Sentado allí, Señor, con el traje gris puesto, tenía problemas con sus pulmones también. Sí, usted puede creer. Sí, ¿ve? Usted tenía problemas del pulmón. Yo me fijé que esa luz resplandeció sobre usted tan pronto como él fue sanado de lo que él tenía. Él tenía alguna clase de problema del pulmón también. Se fue a posar sobre usted. Su fe lo concluyó. Se puede ir a casa y se ha sanado. Su fe lo sana. Sentado allá atrás de esa mujer, otra mirándome ahorita directamente. Ella tenía problema del pulmón, es cáncer y también está en la columna.
crea con todo su corazón, la señora de cabello canoso. Si eso es verdad, póngase de pie. Póngase de pie. Yo soy un perfecto desconocido para usted. Si eso es correcto, mueva su mano de lado a lado. Ese era su problema. Muy bien. Yo tomo la autoridad. ¿Cree usted que esto es la verdad? Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo condeno ese demonio. Se puede ir y ser sanada. 104. ¿Cree usted que ese problema de corazón lo dejará y usted será sanada y se irá a casa con todo su corazón? Entonces se puede ir y crea con todo su corazón y sea sanada. Venga, ¿qué piensa usted? ¿Cree usted que esa asma la dejará y usted se puede ir a casa y dejar de toser? Entonces se puede ir, créalo con todo su corazón y sea sanado. Si usted no, venga, hermana, ¿por qué está usted tan nerviosa? Usted ha estado nerviosa por mucho tiempo. Muy bien, usted está sanada ahora. Se puede ir, créalo con todo su corazón y sea sanada. Muy bien, señora, eso es lo que la libera. Muy bien, señora, venga. ¿Cree usted con todo su corazón? Su problema de espalda está sanado. Se puede ir, créalo con todo su corazón. Y diga, gracias, Señor Jesús. Corazón nervioso, ¿cree usted que Él la sana? Se puede ir y diga, gracias, Señor, y sea sanada. Solo tenga fe. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Mire aquí, míreme a mí, señora. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Es problema de señora lo que usted tiene. Problema de mujer, ¿correcto? Se puede ir y sea sanada en el nombre de Jesús. 105. Espérenme un momento. Algo fue a la audiencia. Sí, un hombre sentado allá sufriendo de problema de espalda, mirándome. ¿Cree usted, señor? Muy bien, reciba su sanidad. Sea sanado en el nombre de Jesucristo. Tenga fe en Dios. La mujer sentada detrás del hombre allí tiene diabetes. ¿Cree usted con todo su corazón? Levántese, la señora de cabello canoso con anteojos puestos. Usted tocó algo, ¿verdad? Levántese, sea sanada. Se puede ir a casa y crea en el Señor Jesucristo. Tenga fe. 106. Si yo no le dijera nada a usted y solo pusiera mano sobre usted, ¿recibiría usted? Usted sabe, ¿cree usted que es el Espíritu Santo? Venga aquí y déjeme poner mano sobre usted. Entonces, en el nombre de Jesucristo, sea sanada. Ahora venga, solo muestre cómo ellos lo pueden hacer. ¿Ven? Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted, pero si yo no digo nada, ¿estará bien si pongo mano sobre usted? ¿Cree usted? Esta es una unción de alguna clase. Crea y su problema de corazón se irá. Ella quería tanto que yo dijera eso. Muy bien, venga. En el nombre del Señor Jesucristo, sea sanada y se puede ir a casa. Sea sanada. Tenga fe ahora, no dude. Jovencita, hace rato cuando estaba predicando, usted estaba sentada allí mirándome. Usted volteó, miró a una mujer. Un sentir muy raro vino sobre usted. Cuando usted, mientras yo estaba predicando, diciendo algo tocante al Señor Jesús, especialmente cuando hablé tocante a Sodoma, tuvo un sentir extraño. ¿Recuerda usted eso? Allí fue cuando su problema de mujer fue sanado. Ahora se puede ir a casa y sea sanada. 107. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice, amén. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Levanten sus manos. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Muevan sus manos de lado a lado, así, muy bien. La Biblia dice esto, estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen ustedes eso? Si esto es lo que Él dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis también. Entonces pongan sus manos unos sobre los otros. No oren por ustedes mismos, oren por las personas sobre quien ustedes tienen puestas sus manos. Pongan sus manos unos sobre los otros. Estas señales seguirán a los que creen. Allá en el balcón, ese hombre sentado allá con problema de próstata, sentado al lado izquierdo, crea con todo su corazón, Señor. Eso es, Dios lo sana, lo hace saludable. Crea, ponga sus manos unos sobre los otros y oren unos por los otros ahora. Párrafo 108 por último. Nuestro Padre Celestial, nosotros ahora traemos a Satanás a una confrontación decisiva. Él es un engañador y él ha sido expuesto esta noche por el poder y la resurrección de Jesucristo. Satanás, tú has perdido la batalla. Sal de esta gente. Déjala en el nombre de Jesucristo. Sal de ella. Yo les ordeno a todos ustedes que creen en Jesucristo y saben que Él cumple su palabra, que creen que ese es su espíritu aquí ahora. Si ustedes lo creen con todo su corazón,
un creyente ha tenido sus manos puestas sobre usted, lo cual la Biblia dice, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Él es el mismo Dios que está aquí, el mismo dándose a conocer que Él es su Mesías pentecostal. Todos ustedes que lo aceptan a Él ahora como su sanador, no importa en dónde estén, pónganse de pie y acéptenlo a Él como su sanador. Yo los pronuncio a ustedes sanados en el nombre de Jesucristo. Levanten sus manos a Él ahora y alábenle. Amén. Yo le alabaré, solo alábenle. Yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle a Él gloria a todos ustedes. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Irvine, California, Estados Unidos, día 8 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, es verdaderamente un gozo de continuar con estos mensajes gloriosos que Dios nos ha puesto en cada uno de nuestros caminos. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jehová Jireh, mensaje predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 9 de febrero del año 1961. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 3. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos preciosos mensajes. Jehová Jireh, del año 610209, párrafo 1. Señor, es verdad un privilegio que tenemos esta noche de entrar en tu presencia, en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, tu Hijo. Y ahora nos estamos acercando a tu trono de gracia, en su nombre. Sabiendo que tú nos prometiste que si pidiéramos algo en su nombre, lo recibiríamos. Te pedimos que tú tomes posesión de nosotros esta noche, Padre, de nuestro hablar, de nuestro oír, de nuestro entendimiento. Pedimos que tú bendigas a todo aquel que ha entrado por estas puertas esta noche. Enciérranos contigo, Padre, para por Dios. Y pedimos no únicamente por nosotros mismos aquí, sino por misericordia para aquellos que están en necesidad por todo el mundo, en los campos misioneros. Pensamos esta noche, estando en un edificio tan hermoso como este, pero por lo cual estamos agradecidos. Gente bien vestida y alimentada y bien abrigada. Pensamos que en los campos misioneros, hombres de Dios están descalzos, comiendo un solo plato de arroz a la semana, predicando el Evangelio. Oh Dios, te pido por esos hombres, ayúdales. Oh Dios, te pido que tú los ayudes. Son hombres valerosos. Queremos nosotros, cuando leamos en la Biblia, que ellos anduvieron errando allá por los desiertos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, todos estos los cuales el mundo no era digno. ¿Y cuál va a ser nuestro testimonio al lado del de ellos en aquel día? Párrafo 3. Dios Padre, te pedimos que tú nos sacudas con tu palabra esta noche y nos despiertes para que podamos ser piedras vivas, aptas en el tabernáculo de Dios. Bendice al pastor aquí, a los diáconos y a los síndicos y a todos los miembros de la iglesia y a los miembros de las otras iglesias que se han congregado esta noche. Y a los pastores, Padre, te pido que todos nos vayamos cantando melodías en nuestro corazón debido a tu presencia. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 4. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto el día miércoles y vamos a prepararnos y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este momento tan privilegiado que nos ha dado. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos dado también un día más de vida, Señor, y por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra, Padre amado. Hemos conocido las verdaderas, el verdadero, la unción que ha llegado en cada uno de aquellos varones, Señor. Y nosotros estamos presenciando. Gracias por este profeta, mensajero, que estaba guardado en misterio de Apocalipsis 17, Señor. Y ahora, cumpliendo nuestra profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, lo que hacemos es lo que dice la Biblia, oh Padre. Apocalipsis 10, 8 al 11 nos corresponde. Es la realidad de nuestra vida, oh Padre amado. Bendice grandemente, Señor, cada día. Si tú nos das un día más, lo haremos con mucho esfuerzo, con mucho más alegría, gozo, porque esto nos da paz, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Permite entrar también en la escena de tu palabra. Dice al siervo, a los músicos, a los cantantes, Señor, y que digas también tu palabra en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano, Dios le bendiga. Shalom. Shalom, shalom, Dios los bendiga. Amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Hermana Margarita, hermana Reina, Dios te bendiga, hermanita. Shalom, Dios me lo bendiga, shalom a todos, a todos. Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Nuestro día y nuestro mensaje.
La séptima trompeta.